Buenas noches a todos y todas los que nos están viendo. Soy Fernando Rioja, soy el presidente de la actual mesa directiva del Centro Federado de Arquitectura y Urbanismo PUC, y también soy miembro del grupo de investigación de Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social CONDUR. Tanto el CEFAU como CONDUR nos hemos juntado para poder llevar a cabo una serie de conversaciones referentes a la inclusión de la agenda urbana en una nueva constitución o en una posible reforma constitucional. Este es un continuo debate que se viene realizando desde diferentes disciplinas en los últimos días por los acontecimientos recientes, y consideramos oportuno poder exponer el aporte que podemos lograr entre urbanistas también sobre este tema. Para ello se están planteando tres conversatorios. El día de hoy aperturamos el debate con la discusión sobre el derecho a la ciudad y las implicancias que trae consigo su inclusión en la Constitución. El día martes 1 de diciembre se va a dar el segundo relacionado al derecho a la vivienda y a la propiedad, y el tercero el día viernes 4 de diciembre sobre si se puede rediseñar la gobernanza de las ciudades. Para participar de las siguientes llamadas de Zoom, se pueden inscribir en el formulario que se encuentra en la descripción del evento en Facebook. Bueno, como se mencionó anteriormente, el día de hoy vamos a empezar la discusión con la pregunta si cabe el derecho de la ciudad en una nueva constitución. Para ello, contamos con la presencia de cuatro panelistas que van a exponer sus posturas frente a este interrogante. Primero, tenemos a José Carlos Fernández, abogado por la PUC y magíster en planificación urbana por la Universidad de Harvard. Es profesor del Departamento de Derecho de la PUC y asesor legal del Instituto Metropolitano de Planificación. A Belén de Mazón, arquitecta y urbanista, docente investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorante en Geografía Humana en la Universidad de Durham, en Reino Unido, coordinadora de los proyectos de investigación de acción CASA, Ciudades Autosostenibles Amazónicas, y NOU, Conocimiento en Acción hacia la Igualdad Urbana. Javier Vera, arquitecto urbanista de la FAWA UNI, investigador de CONUR y miembro del equipo curatorial de Espacios Revelados Lima. Él también es consultor, conferencista y tallerista en temas relacionados a barrios, espacio público, cultura, patrimonio vivo, participación e infancia. Y también tenemos a Daniel Ramírez Corzo, él es antropólogo de la PUC, con posgrados en la Universidad de Manchester y la Universidad Rovira i Virgili de Cataluña. Profesor en la PUC, investigador y funcionario público. Para todos aquellos que nos están viendo desde Facebook o desde el Zoom, recuerden que luego de la participación de nuestros panelistas, ustedes también van a poder participar de la conversación, dejando sus comentarios en la transmisión en vivo o también en el chat del Zoom, y nosotros los vamos a ir leyendo. Para las personas que se encuentran en este momento en la llamada del Zoom,
pueden dejar su comentario ya sea en el chat o su pregunta, o en todo caso, si desean, pueden levantar la mano y se les va a permitir hablar. Entonces, con esto, le voy a dar el pase a Juan Carlos para poder iniciar este conversatorio. A José Carlos. Ya. Ya. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos. En estos días me han estado preguntando mucho si es que soy o no soy un abogado constitucionalista, ¿no? Y la respuesta es que no, no soy un abogado constitucionalista, aunque es lo que ahora está en mayor demanda actualmente. Ya mi especialidad es de ser un abogado en derecho civil. Sin embargo, lo que también he estado respondiendo y diciendo en estos últimos días es que no son solo los constitucionalistas los que deberían estar mirando la Constitución o ocupándose de la Constitución, ¿no? La Constitución, he estado diciendo, es demasiado importante para dejársela solamente a los constitucionalistas, ¿no? Y además ya hemos visto lo que han hecho los constitucionalistas o lo que no han hecho además en el TC en los últimos días, ¿no? Lo cual muestra un poco de lo que creo que significa lo que los abogados de otras especialidades y la ciudadanía en general, ¿no? Entre ellos los arquitectos también, deben estar preocupándose en estar atentos a lo que se va haciendo, modificando, proponiendo, ¿no? O en general conversando respecto del tema de la Constitución, respecto de la Constitución y todo lo que tiene como contenido. Uno de esos temas, justamente yo creo, es el tema de la pregunta de si conviene o no conviene modificar la Constitución. Ya, en realidad, la respuesta de esa pregunta podríamos llegar a distintas conclusiones cada uno de nosotros, pero lo que creo que lo mínimo que debemos poder hacer es hacernos la pregunta, ¿no? Hacernos la pregunta de ¿podemos, debemos cambiar la Constitución? ¿Conviene cambiar la Constitución? Creo que esa pregunta, al menos, sería ilógico que no podamos hacerla y que no se estén generando estos espacios de debate que ahora han salido mucho en los últimos días. Pero esa pregunta o ese derecho a preguntarnos sobre si la Constitución debería o no debería cambiarse, si convendría o no, también me parece que viene aparejada de una, digamos, pregunta o una obligación sobre informarnos sobre el contenido de la Constitución, ¿no? Creo que es una cuestión de honestidad intelectual con respecto a los reclamos que estamos haciendo, a las manifestaciones que estamos haciendo, el preguntarnos sobre el contenido y ver si en efecto hay alguna cuestión o en la Constitución en general conviene que sea modificada, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con esta primera intervención es hablar un poco de un esquema básico para que todos lo tengamos manejado entre todos sobre cuál es el esquema básico de la Constitución, hablar un poco de en qué aspectos toca a las cuestiones urbanas o a lo que estamos llamando agenda urbana, ¿no? Un poco que para abrir justamente ese debate y esa conversación, ¿no? Que seguramente o deberían estar teniéndola también en otros ámbitos. Nosotros nos vamos a preguntar por los aspectos urbanos, por los aspectos que tienen que ver con el manejo de las ciudades que se encuentran en la Constitución. Así, algo equivalente, lo que se espera es que se estén preguntando otros especialistas en cuestiones laborales, en cuestiones electorales, en cuestiones tributarias, ¿no? En general, en la Constitución, como abarca todas las ramas, todas las preocupaciones, todo lo que necesita o quiere alcanzar la sociedad, tiene la necesidad también de que desde las distintas disciplinas y desde los distintos ámbitos se esté discutiendo. Entonces, eso es un poco lo que voy a tratar de hacer ahora, presentando un esquema rápido de lo que creo que puede ser un básico, un mínimo, para nosotros desde distintas disciplinas entender en qué consiste, cuál es el contenido de la Constitución y en base a eso poder tener una base para preguntarnos sobre el derecho a la ciudad. Lo que les voy a poner entonces en la pantalla es un esquema rápido de cómo está estructurada la Constitución. Ya tiene todos estos segmentos, este instrumento legal, ¿no? Pero lo que creo que va a ser más útil es ponerlo en una forma más simple, más pedagógica, que es la que además normalmente se utiliza en el derecho para describir qué es lo que contiene la Constitución, que son estas dos partes. En buena cuenta, la Constitución tiene estas dos cosas: un listado de derechos, ¿no? Que es lo que se llama normalmente la parte dogmática de la Constitución, y la estructura del Estado, que es lo que se suele llamar la parte orgánica de la Constitución. Los derechos que tienen los ciudadanos y cómo se organiza el Estado, ¿no? Entonces, eso es un poco del vistazo que les quiero dar ahora para que vean más o menos de qué es lo que contiene nuestra Constitución, para sobre eso tener nuestra discusión.
Sobre la primera parte respecto de los derechos, ¿no? La Constitución contiene esto que aparece en la pantalla, ¿no? Los derechos fundamentales, un listado de los derechos fundamentales, entre ellos la vida, la igualdad, la libertad, la identidad, ¿no? Dos, los derechos sociales y económicos, ¿no? Que más bien tienen, se supone, una progresividad en su aplicación y en su reconocimiento, la salud, la seguridad social, la educación, la remuneración de los trabajadores, etcétera. Tres, los derechos políticos, ¿no? Que están relacionados a justamente la vida política de las personas, de poder votar, de poder ser elegidos, de poder participar de manera colectiva a través de partidos políticos. Eso es, en buena cuenta, lo que forma la parte dogmática de la Constitución, que es el contenido de los derechos que ésta tiene, ¿ya? Uno. Y dos, la estructura del Estado, ¿no? Cuando hablamos de la estructura del Estado, que es la parte más sustanciosa de la Constitución, estamos ahí hablando de las instituciones que la Constitución reconoce, lo que se llaman los organismos constitucionales autónomos, la Contraloría, el Banco Central de Reserva, la Defensoría, el TC, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿ya? Y su organización, al menos las cuestiones básicas respecto a su organización. Lo mismo con respecto al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde entre otras cosas se va a regular las relaciones entre el Presidente, el Consejo de Ministros, el Congreso, etcétera. El sistema electoral también con algunos actores que tienen que ver con ese sistema. El proceso de descentralización, ¿no? Donde entran con un rol los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y una serie de detalles que también van en la línea de lo que es la organización o la estructura del Estado, como la forma de gobierno que reconoce nuestra Constitución para nuestra República, la jerarquía de las normas, donde evidentemente la Constitución es la que está en la primera jerarquía o en el primer rango, el régimen económico que determina que nuestro país sea una economía social de mercado, con lo discutible que puede ser el contenido de ese concepto, la propiedad, que no solo se considera como un derecho, sino también como un elemento de la institucionalidad del esquema constitucional, el régimen agrario, las garantías constitucionales, donde por ejemplo está la acción para conflictos de competencia, que es lo que resolvió, o que más bien no resolvió el TC hace poco, y la forma de reformar la Constitución, ¿no? En sus distintas modalidades, donde una de ellas no solamente es el presidente y el Congreso, sino también puede ser una iniciativa de la propia ciudadanía, ¿no? En un porcentaje de 0.3% de la población. Eso es la Constitución en, digamos, en su estructura, como una estructura súper básica como para que podamos todos tenerla en la cabeza y sobre eso discutir. Lo que ahora voy a pasar a mostrarles es una peinada rápida de aquellos aspectos de la Constitución donde la Constitución toca lo que nos interesa a los que nos dedicamos a temas urbanos, a los que nos dedicamos a proponer reformas urbanas, plantear políticas, plantear programas, a lo que quizás le podamos llamar, al menos para efectos de este evento, la agenda urbana, ¿ya? Comenzando por los derechos. La Constitución reconoce en su listado de derechos, no reconoce a la vivienda, no reconoce el derecho a la ciudad, reconoce al derecho a la propiedad y a la herencia, reconoce el derecho a la propiedad, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, no esté listado, al menos explícitamente, el derecho a la vivienda como sí lo estaba en la Constitución del 79 o como sí lo está en algunas constituciones de otros países, ¿ya? Sin embargo, y acá también voy a adelantar un poco de algunas opiniones que tengo sobre esto, en principio eso no significa que al día de hoy uno tenga que quedarse cruzado de brazos y decir, bueno, no hay derecho a la vivienda, no hay derecho a la ciudad y no se puede hacer nada. En la Constitución, en sus listados de derechos, sí se incluyen algunos elementos importantes a tomar en cuenta que al día de hoy podrían sustentar propuestas, reformas, impulsar algunos de los reclamos que la población tiene, como por ejemplo el artículo 2, inciso 22 de la Constitución, que habla de un derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Normalmente este derecho se suele relacionar con, en general, el medio ambiente, ¿no? No necesariamente el ambiente urbano, pero creo que es un derecho formulado de una manera tan abierta que, por ejemplo, podría dar pie a incorporar varias de las cosas que en esta sesión hablaremos, como el contenido del derecho a la ciudad o el propio derecho a la vivienda, por un lado, ¿no? Otro, el artículo 3 de la Constitución, que dice que la enumeración de los derechos que está en la Constitución no es una enumeración cerrada. También se pueden incluir otros derechos, ¿no? Que vengan de la dignidad del hombre o que, por ejemplo, estén relacionados a los tratados internacionales que el Perú tiene firmados, ¿no? Eso hace, y esto es de nuevo la opinión que les comento, que al día de hoy, sin necesidad de cambio de Constitución, es posible
impulsar una serie de reformas, una serie de propuestas, una serie de reclamos con instrumentos como estos si hacemos una lectura creativa de la Constitución, si hacemos una lectura más minuciosa de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, esto yo creo nos permitiría hablar de, al día de hoy, el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad, quizás con otros términos, pero con normativa que no necesita una modificación. Ahora, ¿eso haría que no sea necesaria una modificación? Yo creo que no. Yo creo que una modificación de la Constitución, total o parcial, sería valiosa porque haría esos cambios que avancen mucho más rápido de lo que sería tratar de, con la redacción que existe actualmente, ir persuadiendo a jueces, a personas, a doctrinarios sobre la existencia de estos derechos, ¿no? Yo creo que el cambio de una Constitución aceleraría mucho esas reformas, pero no hay que, yo creo, dejarnos pensar con que solamente el cambio de Constitución permite hacer esas reformas en el ámbito urbano que queremos. Con respecto a lo que se relaciona a la Constitución en el ámbito de la estructura del Estado, estos son, me parece, algunos de los puntos en donde más se conecta la Constitución con nuestras preocupaciones. Uno es el hecho de la subsidiariedad en el artículo 60 de la participación del Estado, que básicamente lo que dice es que el Estado no debe hacer actividades que los privados hagan, ¿no? Eso es lo que muchas veces en reuniones de trabajo escucho que se utiliza para decir que, por ejemplo, el Estado no debería entrar a producir vivienda social, ¿no? Eso hoy día yo creo que sin necesidad de cambiar la Constitución podría repensarse, porque esa subsidiariedad yo creo que hoy día no se cumple, en el sentido de que si bien el Estado, el ámbito privado produce viviendas, no llega a producir vivienda social o vivienda para los sectores socioeconómicos más bajos. Yo creo que al día de hoy, con la cláusula de subsidiariedad del artículo 60, igual se podría producir vivienda social en nuestro país, lo mismo que les decía en la diapositiva anterior. No se necesita cambiar la Constitución para eso, se necesita una interpretación creativa y que eso, digamos, se difunda, ¿no? Pero si se cambiara la Constitución, esa reforma se haría más rápido, eso sí, ¿no? Por eso quizás sí vale la pena preguntarse por el cambio de Constitución. Algo similar con respecto al derecho de propiedad. El derecho de propiedad, si bien la Constitución dice que es inviolable y eso hace que la gente piense que es un derecho santificado y que es un pilar que no se puede atacar y que eso genera muchas veces unos inconvenientes en la práctica, el propio artículo 70 dice que el derecho de propiedad es un derecho que tiene límites. Y eso es algo que al día de hoy ya está en la Constitución. No es necesario modificar la Constitución para decir que el derecho de propiedad tenga límites, ¿no? Lo cual no significa que sí sea bueno cambiar la Constitución para quizás esos límites que queden más claros y evidenciados a cuáles nos referimos. Y un último ejemplo para con eso ir terminando es el tema de la gobernanza, ¿no? Que quizás puede servir como un adelanto para lo que se va a hablar en las siguientes sesiones. En el artículo 195, en el artículo 198, se tocan algunos temas relativos a la gobernanza complicada en el ámbito urbano de la relación entre los gobiernos locales, las municipalidades y el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional. ¿Qué le corresponde a quién? ¿Quién debe planificar? ¿Bajo qué lineamientos? Todas las municipalidades pueden hacer lo que quieran o tienen ciertos parámetros que seguir, ¿no? Todo eso es algo que creo que también se podría modificar y se podría aclarar mejor para adelante, ¿no? Aunque al día de hoy igual hay una forma de entender esto de modo que se entienda que los gobiernos locales son los que, según estos artículos, son los que tienen la competencia para la planificación, para la zonificación, para el urbanismo en general, ¿no? Pero creo que se beneficiaría el ámbito urbano si es que la Constitución eso se dejara más claro. Este es el peinado rápido que quería hacer de los temas en donde veo que la Constitución toca con los temas urbanos, ¿no? Con lo que pensaba terminar es simplemente con, volviendo al tema de esta sesión, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad está en la Constitución, no está explícitamente, ¿no? El derecho a la ciudad no está explícitamente en la Constitución. Ahora, hay un par de puntos en relación a eso. Uno es que el derecho a la ciudad, como vamos a ver ahora, tiene tantos componentes o tiene una definición tan heterogénea que podría ser que nuestra respuesta sea que, si bien no está nominalmente, está en algunas partes de la Constitución y quizás solamente se necesite incorporar algunos componentes. Puede que esa sea la razón por la cual el derecho a la ciudad no está. Esa es una pregunta que voy lanzando quizás para la discusión que podamos tener ahora. Y lo segundo es que el derecho a la ciudad también es un derecho que tiene la particularidad de que viene más bien de las ciencias sociales, ¿no? De la sociología, de la antropología, del urbanismo, hacia el derecho, ¿no? Es un concepto que, aunque se utiliza el término derecho, viene más bien de un desarrollo que se da en las ciencias sociales y que en el derecho recién se está trabajando en juridificarlo y darle una forma para entender cómo puede tener una aplicación concreta a conflictos o a casos en específico. Así que me parece que eso es un poco de la razón por la cual
El derecho a la ciudad todavía no se encuentra, no solo en Perú, sino en muchas latitudes, todavía no incluía una constitución. Y con la que quería terminar era simplemente con una referencia que quería hacer, que era cuando entre los abogados, entre los constitucionalistas, hablan de la constitución que tradicionalmente es la constitución icónica, es la constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que está vigente hasta el día de hoy, que es la que luego Estados Unidos se ha encargado de exportar y imponer en muchas otras partes del mundo. Pero esa es la constitución, digamos, más icónica que normalmente se toma como referencia y de la cual se importan muchas de las instituciones y esquemas de estructura de gobierno para otros países en el mundo occidental. Y lo que les quería comentar es cómo se hace la constitución de Estados Unidos. Lo que se hizo fue, apenas terminada la independencia, un verano, el verano de 1787, los estados que acababan de independizarse, los tres estados, mandaron sus delegados a Filadelfia para discutir sobre la Constitución. ¿Y qué encargo les daban? Les dieron en específico el encargo de, no de aprobar una nueva Constitución, sino de revisar el anterior instrumento que ese país tenía antes de la Constitución, que eran los artículos de la Confederación, que es una suerte de protoconstitución que tuvo Estados Unidos antes de la Constitución aprobada. Aunque les dieron ese encargo, los delegados de cada uno de los estados lo que hicieron fue ir, reunirse, conversar sobre el tema y mandarse con aprobar una nueva Constitución, algo para lo cual no tenían la legalidad. Lo que sí tuvieron fue más posteriormente la legitimidad de los estados, de la población, de que se ratificara la Constitución, aun cuando no había pasado por un procedimiento de legalidad. Eso lo menciono por un par de cosas y con eso cierro. Uno es el momento en que se dio esa aprobación de la Constitución. Era un momento en que habían terminado la Guerra de Independencia, habían salido y iba a formarse una nueva nación con una nueva estructura, ¿no? En el Perú estamos ante eso que se llama un momento constituyente, ¿no? Creo que eso es una pregunta interesante para hacernos si realmente estamos en un momento que amerita el repensar las estructuras, las ideas respecto de los derechos y respecto de la estructura de nuestro gobierno. Uno, creo que eso es una cosa importante preguntarse. Y dos, el aspecto de la rebeldía, ¿no? Fueron unos delegados que les encargaron revisar solamente los artículos de la Confederación y se mandaron con una nueva constitución. Esa rebeldía, ese actuar contestatario, está siempre también en las revisiones de la Constitución, en las revisiones de este tipo de instrumentos, y creo que eso es lo que también actualmente estamos viviendo, especialmente con el empuje de los estudiantes, con el empuje de la generación bicentenario, ese mirar este tipo de instrumentos con esa suerte de rebeldía que se necesita para pensar en este tipo de preguntas sobre si se conviene o no conviene cambiar la Constitución, no solamente en términos de legalidad, sino especialmente en términos de legitimidad. Así que creo que algo de eso es lo que espero que tengamos en la discusión de ahora, así que espero que esto haya servido como una suerte de base para esa conversación. Así que lo dejo ahí y gracias por la atención. Gracias, José Carlos. Bueno, en todo caso, no sé, nos gustaría escuchar a Belén. Sí, claro, y bueno, gracias José Carlos, porque creo que la presencia de un abogado para este tipo de discusiones es fundamental y tener como nuestra primera lección de constitución, que por más que no seas abogado constitucionalista, creo que la mayoría de nosotros, previo a hace unos cuantos meses, no teníamos, habíamos leído algunos cuantos artículos puntuales, ¿no? Pero creo que es un buen ejercicio también como leerla en su totalidad. Yo quería comenzar con el tema porque se habla de la nueva constitución, y creo que dentro de la propia constitución hay, en su gran mayoría, cosas que son poco discutibles, ¿no? Es más como quizás algunas cuantas reformas de cosas que han salido en estos días, qué cosas se puede hablar de la ciudad, pero me queda una duda, ¿no? Porque existen ya en la Constitución derechos claramente definidos con los que creo que todos estamos de acuerdo, pero esa parte de lo que está escrito en papel y cómo se vuelve algo operativo, práctico, que impulsado desde el Estado, es la parte que todavía no queda tan clara, ¿no? Entonces, podemos estar abogando por ejemplo, una educación de calidad y que esas cosas, pero eso ya está en la Constitución. O sea, creo que una de mis principales como
dudas o inquietudes con este movimiento ciudadano que está surgiendo con fuerza de las reformas constitucionales, es que por más que se incluyan ciertas cosas en la Constitución, no necesariamente eso va a decir que vayan a haber esos cambios que todos deseamos, o que esos cambios que todos deseamos ya no están incluidos en la Constitución, ¿no? Sí creo, por ejemplo, en el tema específicamente que nos compete de urbanismo. A mí, por lo general, lo principal es lo que mencionaba José Carlos, que me llama la atención, que no solamente nos habla de derecho a la vivienda y que mucho menos de derecho a la ciudad, sino que mantenemos esta mirada de derecho a la propiedad, ¿no? Como este máximo non plus o en ultra de derecho en lo que respecta a suelo. Y es interesante ver que esas, digamos, el principal cambio en cuanto a transformación de suelo urbano que se ve en la Constitución en comparación a la anterior, y que eso vino acompañado además con la desaparición del Ministerio de Vivienda en un primer momento, cuando se generó esta Constitución, y que luego volvió a aparecer el Ministerio de Vivienda ya con, digamos, el plan casi bastante parecido al plan del Ministerio de Vivienda de Chile, de promoción de vivienda social, con los bonos, y etcétera, y con el modelo fallido que hemos visto en cuanto a la dotación de equipamiento y de vivienda de calidad, ¿no? Lo que también ha sucedido en los programas de vivienda social en América Latina en general, sobre todo en Chile, en otros ejemplos como en México y en Colombia, es que la vivienda como tal se ha comodificado, se ha quitado todos estos otros elementos sociales y simbólicos de la vivienda, se vuelve como una fórmula matemática cuantitativa, y al perder todos esos derechos de, digamos, la vivienda digna, se vuelve también como una herramienta peligrosa, ¿no? O sea, que creo que no solamente basta con decir hay un derecho a la vivienda, que debería, sí creo, estar puesto otra vez en la Constitución, sino ir un poco más allá, ¿no? O sea, ¿cómo se interpreta esa vivienda y qué cualidades tiene? Entonces, también considero que en ese sentido, no solamente basta como que los abogados constitucionalistas piensen en estos temas, sino luego en su aplicabilidad, sí tener programas, debates, plataformas ciudadanas de participación, ¿no? Creo que el tema de derecho a la ciudad viene también, no solamente, digamos, en pensar más allá de la vivienda y en otros equipamientos, infraestructuras, sino el derecho a la ciudad principalmente, a mi parecer, aboga por esa posibilidad de participación de la propia ciudadanía en la toma de decisiones que los compete. No sé exactamente cómo eso puede estar incluido o está incluido en la Constitución, pero más allá de eso, cómo eso realmente se aplica para todos los proyectos de inversión que hace el Estado, ¿no? O sea, creo que, y no sé si esto es echarle la culpa a la Constitución actual o qué, pero vemos que normalmente esta toma de decisiones se hacen en círculos de poder bastante pequeños, que muchas veces resultan no representativos. ¿Y de qué manera entonces, quizás no la parte de derecho de la Constitución, sino la parte de gobernanza de la Constitución, es la que realmente tendría que ser reevaluada o reconfigurada, ¿no? Está, creo que una de las partes que más me llama la atención a mí es la parte de descentralización, ¿no? Pero que básicamente fue hecha en temas político-administrativos y en una redistribución económica de los presupuestos públicos, pero no necesariamente eso ha involucrado una distribución de capacidades y de gestión. O sea, creo que una de las principales falencias de nuestro Estado es esa incapacidad de poder gestionar los recursos económicos, territoriales y de planificación que tenemos, ¿no? O sea, creo que otro ejemplo, quizás más un poco que nos hemos olvidado por las actuales crisis, es este tema de la reconstrucción en el norte, que hemos tenido que contratar al gobierno del Reino Unido para que se haga cargo. Eso denota claramente una incapacidad de gestionar.
¿no? Y todo lo que tenemos también con los problemas de ejecución de presupuesto ahora en la propia pandemia de los gobiernos locales que siguen siendo bastante dependientes del gobierno central en buscar las respuestas, a pesar de ellos tener la facultad de tener estos, de tener el presupuesto para ser ejecutado. Y esto se ve también en la planificación, ¿no? Tenemos el Ministerio de Vivienda ya está, digamos, dando las pautas con el RADUS, con diferentes herramientas, pero la mayoría de gobiernos locales aún son incapaces de presentar planes de desarrollo urbano, y además vemos también una creciente fragmentación, ¿no? O sea, cada uno se preocupa por su propio pedacito, pero esa articulación entre los diferentes parches que componen el territorio no están del todo claro. Entonces, no sé si estoy como divagando o qué, no sé si estoy yendo. Por eso creo que mis preocupaciones van a que no sé si estas preocupaciones tienen un espacio para ser respondidas a través de una reforma constitucional o no, o es más bien realmente reconfigurar o repensar cómo es que se está interpretando la Constitución ahora como está. Y bueno, los dejo con esas reflexiones. No tengo las respuestas, son preguntas. Sí, justamente estos espacios nos ayudan a poder intentar encontrarle una respuesta a estas interrogantes, a pesar de que en realidad son muy debatidas, ¿no? Hay muchas posturas mezcladas entre justamente en estos temas. Javier. A ver. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. A ver, voy a compartir. Como yo tampoco soy constitucionalista, lo que quería hacer es más bien una reflexión sobre alrededor del concepto del derecho a la ciudad, y quería hacer como una reflexión desde una mirada como arquitecto, digamos, ¿no? Y ver qué implicancias podría tener esto con el tema de la Constitución, ¿no? Porque, claro, el derecho a la ciudad vemos que está un poco por todos lados, se menciona muchísimo, ¿no? Pero yo quería remitirme al texto original de Lefebvre, ¿no? Y básicamente quería analizar este pedacito que me parece que condensa bien una serie de elementos que nos pueden ayudar a estas reflexiones que quiero traer, ¿no? Que dice, ¿no?, que el derecho a la ciudad se manifiesta como una forma superior de derechos. Dice, es el derecho a la libertad, a la individualización y la socialización, al hábitat y al habitar, ¿no? El derecho a la obra, a la actividad participativa, y el derecho a la apropiación, muy diferente del derecho a la propiedad. Están imbricados en el derecho a la ciudad. Entonces ahí he resaltado un poco las palabritas en las que quisiera profundizar, ¿no?, en la presentación. Uno, entender que cuando él se refiere al derecho a la obra, se refiere al derecho a la obra entendida como obra abierta, ¿no? Obra abierta, este concepto que hablaba Humberto Eco, ¿no?, entre otros, que tiene que ver con, bueno, ahora que está un poco de moda Vallejo, ¿no?, se tiene que ver mucho con la poesía, ¿no? Esta cosa de zumba el tedio enfrascado bajo el momento improducido y caña. ¿Eso qué significa? ¿No? Eso es una obra abierta, ¿no? Está abierto a la interpretación de quien lo lee, ¿no? Eso mismo se puede trasladar a la ciudad, y nosotros podemos entender la ciudad como una obra que está abierta a la interpretación y a la resignificación de las personas que la usan, ¿no? A los mal llamados usuarios, ¿no? Porque los usuarios no usan la ciudad como uno supuestamente lo determina como arquitecto, ¿no?, sino que la usan libremente, ¿no?, según la interpretación que puedan tener, ¿no? Y podemos ver ahí una serie de imágenes. ¿Qué significan estos palos para estos niños? Ellos se inventan y redescubren, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta pileta, ¿no?, al meterse? ¿Qué significan estas zapatillas colgadas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea de la obra abierta, que está bastante clara, en, ¿no?, como hemos visto aquí en la literatura, en el cine, por ejemplo. Aquí, este caso, Wim Wenders habla, ¿no?,
de cómo las películas deben dejar vacíos, ¿no es cierto?, para que en ese vacío entre la interpretación de las personas, ¿no es cierto? Y esto es una conferencia que él da a unos arquitectos, ¿no?, a los arquitectos en general en uno de sus libros, ¿no?, y dice que invita a los arquitectos a tomar esta en consideración, ¿no es cierto?, que nuestra labor no solamente tiene que ver con llenar espacios, sino con dejar esos vacíos, ¿no?, con entender ese concepto de obra abierta, y trabajar estos vacíos, ¿no?, en los cuales la ciudadanía puede participar. No creo que la mejor representación de esta idea de obra abierta es justamente el concepto de la Torre de Babel, ¿no?, que es el origen mítico, digamos, de la ciudad, que tiene que ver con el lenguaje, ¿no?, con el no entendernos, con el balbuceo, ¿no es cierto?, con el intentar hacer una gran obra y no poder y seguir intentando, ¿no es cierto? Creo que eso, la foto de la izquierda es claramente, ¿no?, este concepto, ¿no?, de la ciudad entendida como un sistema complejo, ¿no?, pero incompleto siempre, ¿no?, y que en esa apertura nos da la posibilidad de intervenir y de hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Brian Eno, que es un músico, nos da también una invitación muy bonita a entender esto de la obra, de la ciudad como obra abierta, ¿no? Él nos invita a entender la ciudad como un jardín, ¿no?, y a entender la labor de un arquitecto como la labor de un jardinero, ¿no?, que no controla el proceso de la ciudad desde arriba, ¿no?, sino que más bien lo acompaña o lo cuida, ¿no es cierto?, desde la base, ¿no? Es un arquitecto que no controla, sino que cuida, ¿no? Lo segundo de lo que le refiero es el derecho a la participación, ¿no? Y para esto creo que es importante entender que la ciudad es como un palimpsesto, ¿no es cierto?, que tiene muchos relatos superpuestos, ¿no? Esto es un ejercicio, ¿no?, de hacer una línea del tiempo de un barrio, por ejemplo, y vemos cómo las historias se cruzan, ¿no? La memoria entra en conflicto, ¿no es cierto? Hay una serie de relatos de diferentes personas que se van superponiendo, ¿no? También entender que la ciudad es una ficción, ¿no es cierto?, que los imaginarios urbanos también construyen, ¿no?, que la gente construye también desde la imaginación, desde la subjetividad, desde la fantasía, ¿no es cierto?, no es solamente lo concreto y lo real. Entender que hay diversos modos de producción, ¿no?, de producir el espacio. En Lima hablamos de esto, ¿no?, de la ciudad formal, informal, o esta unidad, o esta dialéctica entre lo informal, ¿no es cierto?, y entender que en esta llamada ciudad informal, ¿no?, la ciudad se construye desde la imaginación, que la apropiación del espacio se da antes de la construcción material, ¿no es cierto?, y que en este estar todos juntos, en esta juxtaposición, y en todos estos procesos, creo que cabe preguntarnos, cuando hablamos de participación, si hablamos de proyectos participativos en los cuales nosotros hacemos participar a las personas, o más bien debemos hablar de procesos participantes, es decir, en este palimpsesto, en estos relatos que ya existen en la ciudad, de qué manera nosotros empezamos a participar de ellos, ¿no? Creo que esta es una forma de invertir la lógica de la participación, ¿no?, entendiendo esta idea, ¿no?, de la ciudad como obra abierta, ¿no?, y de la ciudad como palimpsesto, ¿no? Ahora, si nosotros sumamos, ¿no?, esta idea de obra abierta y esta idea de participación, más bien como proceso participante, entonces naturalmente nos encontramos con un conflicto, ¿no? Pero la idea es entender el conflicto más bien como algo positivo, ¿no? Jordi Borja y otros dicen, ¿no?, que la ciudadanía es esto de el derecho a ser parte del conflicto urbano, ¿no? El conflicto urbano entendido como ser parte de la toma de decisiones, ser parte de la lucha simbólica, ser parte de la resignificación, del uso diverso de los espacios, ¿no? No estamos hablando de este tipo de conflictos, ¿no es cierto?, ni de este tipo de conflictos, ¿no?, sino de conflictos como este, ¿no?, en el cual un muro que dividía a tres asentamientos humanos por un proceso, ¿no?, de participación, se decide convertirlo en una banca que ahora los reúne, ¿no?, y ir recuperando el espacio público, ¿no es cierto?, y todo este proceso implica, pues, un nivel de conflicto mayor, ¿no? Ahora aquí creo que cabe, para entender esta idea, ¿no?, introduciendo este elemento de la ciudadanía, del ciudadano, si el ciudadano es aquel sujeto que habita la ciudad, entonces terminamos preguntándonos, ¿y dónde está la ciudad?,
¿no? Y entonces a veces pensamos que la ciudad es una y que la otra cosa no es ciudad, y por tanto en solo unos lugares hay ciudadanos y en otros no, ¿no? Pero creo que si invertimos también esta lógica y pensamos más bien que la ciudad es más bien todo el espacio que está habitado por ciudadanos, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que los asentamientos humanos, los barrios modernos, los pueblos rurales, etcétera, en tanto que están habitados por ciudadanos, pueden ser considerados como ciudad. Y en tanto el derecho a la ciudad aplica también para ellos, ¿no? Creo que de esa manera podemos escapar de todos los problemas que tienen que ver con esto, ¿no? Con a quién se considera ciudadanos, ¿no? Porque entra aquí los temas de desigualdad estructural que tenemos, ¿no? Los temas de fragmentación, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que viven, ¿no? En un lugar tienen una condición ciudadana y otros otro, ¿no? Esta cosa, ¿no? De vecinos y pobladores, ¿no? Que tenemos en Lima, ¿no? ¿Quiénes son los ciudadanos? Ah, los que pueden pagar. Eres más ciudadano porque puedes pagar la entrada a un club zonal que antes que tenías un parque zonal público y gratuito. Es ciudadano, uno adquiere la ciudadanía cuando cumple 18 años, ¿no? O entonces los niños no son ciudadanos, los niños que también son productores de espacio público, que intervienen en la ciudad, que la resignifican, que la producen, entonces no son ciudadanos, ¿no? Y entonces el conflicto al que hago referencia tiene que ver, pues, con uno, esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con el espacio público, del encuentro entre personas diferentes. El conflicto tiene que ver con esta cosa que también habla Lefebvre, ¿no? De que los arquitectos estamos, ¿no? Desde un lado nomás del espacio leyendo y queriendo controlarlo y queriendo manipularlo, alejados, ¿no? De las prácticas espaciales, del espacio vivido, ¿no es cierto?, de la gente. Y por tanto esto entra en conflicto, ¿no? Lo que nosotros pensamos que debe ser el uso y cómo realmente se termina usando el espacio, ¿no? Estas expresiones, ¿no? De niños jugando fútbol en la escalera, ¿no es cierto? Que contradicen lo que supuestamente está planificado, creo que más bien potencian la arquitectura, ¿no? Y son un signo de acceso al derecho a la ciudad, ¿no? Y para terminar, creo que desde este punto de vista, ¿no? Hay que entender que el derecho a la ciudad es el derecho a la ciudadanía, entendido como una sola cosa, ¿no es cierto? Que hay que entender que el espacio es un sujeto, ¿no es cierto? Que el principito no es el principito si no tiene su planeta, ¿no es cierto? Que el Chavo del Ocho es la vecindad del Chavo, ¿no? Que la destapada limeña son los balcones limeños, que la anticuchera es la esquina donde está parada, ¿no? Que los barranquinos se parecen a Barranco y Barranco se parece a los barranquinos. Esta unidad, ¿no? A la que hace referencia Lefebvre en la producción del espacio, cuando se pregunta, ¿no? Si el espacio es algo o es alguien, ¿no? Las madres de la Plaza de Mayo son la Plaza de Mayo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Un puente, dice Cortázar, un puente es un hombre cruzando un puente, ¿no? Entonces, en este marco creo que el derecho a la ciudad tiene que ver con justamente estas cosas que estamos pasando ahora, que me parece muy interesante, que se están espacializando mucho. Y entonces hay que entender que la ciudad no es simplemente un escenario, ¿no? No es un telón que está de fondo de los acontecimientos, sino que influye directamente en ellos, ¿no? Y entonces que el derecho a la ciudad no es solamente el derecho a tener un escenario más digno, un escenario más bonito, ¿no? Sino es justamente a tener derecho a esa interacción, ¿no? A que la ciudad te produzca y tú puedas producirla, ¿no? A que tú puedas resignificarla y a que tú puedas transformarla, ¿no? Ahora, transformarla, es interesante, ¿no? Este textito que ven ahí, lo que le dice Delgado a Yangel, ¿no? Transformarla, pero ¿para quién? ¿No? ¿Se trata de hacer ciudades simplemente para gente feliz, para gente bonita o para quién? ¿No? Y bueno, para cerrar, creo que, como dice Manuel Delgado, ¿no? Lo que fundamenta la ciudad son las pasiones, creo que no tanto las normas, ¿no? Y quizás para hacer un poco de debate, esta cita, ¿no? De Borges, ¿no? Que dice que si me dejan escribir todas las baladas de una nación, no me importa quién escriba las leyes. Creo que para llegar a un momento constituyente, como ha señalado Andrés, perdón, José Carlos,
Hay una serie de procesos que lo anteceden y que tienen que ver con estas cosas que he señalado, ¿no? De espacializar los problemas. Requerimos un nuevo marco teórico para entender nuestras ciudades, unas nuevas herramientas, unos nuevos sentidos comunes, y en ese momento apuntaremos, o como un proceso, entiendo mejor la idea del cambio de la Constitución con respecto al derecho a la ciudad, ¿no? Listo. Gracias, Javier. Ha estado muy interesante toda la discusión, o la presentación más bien, sobre lo que responde a lo que es el derecho a la ciudad. Daniel. De acuerdo. A ver, dado que bueno, José Carlos es el abogado, hemos tenido dos arquitectos y yo soy quien viene más de las ciencias sociales, voy a tener un poco el rol de hacer la parte como que tratando de teorizar un poco más aburrida o tratando de mostrar algo de teoría o de, en fin. Primero, yo quisiera empezar diciendo que realmente estamos en un momento recontra especial de la historia peruana. Yo creo que lo que hemos estado viviendo, efectivamente, estamos a puertas de un proceso constituyente, un momento constituyente, pero lo que hemos visto en estas semanas, casi de sorpresa, nos agarró a todos un poco de sorpresa, es el momento destituyente previo al momento constituyente. Estamos destituyendo un régimen, un orden social, un consenso social y político. Habría discusión académica seria en el mundo académico y de los partidos. Político, sobre si es el momento destituyente que culmina un proceso que empezó en los noventas, si es un proceso destituyente que se ha empezado a generar o que se ha empezado a cocinar sin que nos diéramos cuenta durante los 2000. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es la culminación de un proceso que empezó con la elección de Fujimori, donde se consolidó la reforma agraria y estamos en otra sociedad. Y ese es un momento destituyente que ha destituido ¿qué? Ha destituido la República de los viejos lesbianos. ¿Y quiénes son los viejos lesbianos? Todos esos de antes de la reforma agraria, pues todos estos que cuando ganó Fujimori no dijeron, mira, un protodictador de derecha que miente sobre su, dijo que no iba a hacer shock e hizo shock. Son los que dijeron, mira, un chinito apestoso, un chinito flojo, ¿qué, el qué va a poder hacer? No es un señor, no sabe estar como los señores. Entonces, tengo la impresión que finalmente en lo que estamos es en un momento en que toda se ha ido cocinando durante mucho tiempo. Y ya estamos en el momento destituyente. Ahora, si el momento destituyente se consolida o no, es algo que depende de las fuerzas sociales, de la gente que se ha movilizado, de todos nosotros en las calles. Pero también una manera importante de hacer que un momento destituyente se consolide es dando el paso siguiente al momento constituyente. No hay mejor manera de superar una cosa que entrar en la siguiente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, creo que desde CONURP, no sé si conscientemente también desde el Centro Federado, y espero que muchos de ustedes, es haciendo el esfuerzo para que pasemos a la etapa siguiente. Nos hemos dado cuenta que ese consenso que había ya había muerto, tal vez se llevaba muerto hace décadas y no nos habíamos dado cuenta, era un cadáver que seguíamos manejando como un títere, y ahora estamos entrando un nuevo, estamos construyendo un nuevo consenso, montando un nuevo orden social. Porque, ¿qué cosa es lo que se constituye en un proceso constituyente? A veces cuando hablamos de asamblea constituyente y eso pensamos en escribir una constitución solamente. Pero como ha dicho Javier y Belén también un poco, en los momentos constituyentes lo que se está constituyendo es la sociedad misma, la sociedad como un colectivo. Estamos constituyendo aquello que somos en común. Estamos diciendo, estos son los principios sobre los cuales estamos juntos y conformamos un Estado. Ese es el momento constituyente y por eso es que ese momento es tan importante y tan potente, porque tenemos la oportunidad de replantear los principios sobre los que se ha construido la República, digamos. Estamos remontando también la República. Estamos remontando o volviendo a crear, a definir los principios de la República y eso es recontra, recontra importante. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué cosa es el derecho a la ciudad? Y de ahí lo vinculo con el proceso de la Constitución. Ya lo han explicado bastante bien, pero yo quiero señalar o quiero apuntar sobre la naturaleza dual del concepto de derecho a la ciudad. El concepto de la ciudad como concepto generado por Lefebvre en la década del 60 y trabajado hasta que tuvo su boom en la década del 90, que ya todo el mundo empezó a hablar del concepto, es una cosa muy diferente a la que
vemos cuando se habla, por ejemplo, en ONU Habitat o cuando se habla de derecho a la ciudad en conferencias y en movimientos activistas, incluso el derecho a la ciudad del que habla Lefebvre, podríamos decir que es la vertiente analítica del concepto de derecho a la ciudad. Bueno, analítico es injusto, porque en realidad es analítico, pero en el marco de una filosofía marxista que está basada en la filosofía de la praxis. Entonces es analítico desde el punto de vista de que entiende que la única manera de producir conocimiento válido es en el esfuerzo de transformar la realidad, es en la acción. Ese es el principio. Todo concepto que sirve de la lógica marxista es el concepto que sirve para transformar. Un concepto que solo sirve para entender sin querer transformar no sirve para nada, no vale, está equivocado. Bueno, no recuerdo el nombre, pero es pura superestructura, no tiene carga real, es como la religión. El peso del concepto de derecho a la ciudad en Lefebvre, que es el concepto original, es que él habla del derecho a la ciudad como aquello que nos permite superar la ciudad capitalista. ¿Y qué cosa entiende él por la ciudad capitalista? Él habla, claro, de tomar control sobre los espacios públicos, acceder a vivienda, también habla de estas cosas, pero sobre todo habla de que consigamos que el espacio urbano deje de ser una mercancía. Lefebvre define la ciudad capitalista como la ciudad que logra convertir el espacio urbano en mercancía. Y lo que él dice es que el derecho a la ciudad se trata de conquistar, de recuperar el espacio del ámbito de las mercancías y traerlo al espacio de la vida. Ese es el concepto de Lefebvre. ¿Cómo se hace? Bueno, ya Lefebvre no es tan práctico en sus análisis. Tiene algunas cosas más metodológicas, pero es medio filosófico. Lo que quiere Lefebvre, así como Marx hablaba de la alienación de la mercancía, decía que la mercancía ha alienado, ha extraído toda la fuerza de trabajo y la ha hecho desaparecer, él habla de que el espacio, hay que recuperar el espacio. Hay que recuperarlo, hay que hacer que deje de estar alienado. Ahora, esa es una lectura de Lefebvre que lleva a algunos como a Garnier, que en fin, habla mucho sobre este tema, sobre que incluso siguiendo a Lefebvre, y no a Harvey, que él dice que Harvey tiene otra línea, dice, siguiendo a Lefebvre, lo que tenemos que hacer es hablar de cómo controlamos los medios de producción del espacio urbano. Es decir, cómo controlamos el suelo, cómo controlamos los capitales para invertir sobre el espacio, en fin. Es una mirada mucho más dura. La pregunta es, ¿eso puede entrar en la Constitución? ¿Podemos meter en la Constitución que queremos superar la ciudad capitalista? No creo que podamos. No creo que la Constitución soporte algo así, por lo menos no la Constitución en el Perú. Pero ¿cuál es la otra forma de entender el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad ha sido levantado durante los últimos 20 años como una especie de sombrilla como un gran eslogan bajo el cual todos los movimientos activistas han encontrado su lugar. Los movimientos de peatones, los movimientos de ciclistas, los movimientos ecologistas, todos han ido encontrando un lugar bajo este gran sombrero. Y esa sombrilla ha permitido que todos los movimientos activistas urbanos y también no urbanos ahora, descubran lo que tienen en común, descubran que no son proyectos parciales, descubran que el que está peleando para que no se construya un bypass, en realidad está dentro de la misma lucha, cuando uno ve la cosa más grande, que el que está peleando por el acceso al agua y al desagüe. ¿Por qué? Porque todos están bajo esa gran sombrilla que es el derecho a la ciudad. Y eso es recontra útil. Ahora, el derecho a la ciudad es evidentemente un concepto en disputa. En cada sociedad hay cosas diferentes dentro de lo que llamamos de esta sombrilla derecho a la ciudad. En el caso peruano habrán unos diferentes a los que hay en otras sociedades que tienen en Europa, por ejemplo, donde las ciudades ya tienen todos agua y desagüe, está bien, su derecho a la ciudad hablará más de disfrute del espacio público, cuestiones de en fin, cosas tal vez más posmateriales, digamos. Entonces, cuando pensamos en qué cosa puede entrar en la Constitución, revisando qué dicen las otras constituciones, y para esto es súper útil el texto que hace Carrión y Dammert, que está publicado en un libro de Flaxo, ellos recopilan los pedacitos de las constituciones latinoamericanas donde está incluido el derecho a la ciudad, la Constitución de Ciudad de México, la Constitución de Brasil y la Constitución de Brasil sin nombrarlo, y la Constitución ecuatoriana. Y en cada una de estas constituciones
no dicen el derecho a la ciudad, la supresión del capitalismo, recuperar el espacio del ámbito de las mercancías, y tampoco dice superar esta triada que de generación del espacio. Dicen cosas recontra concretas como, en el caso de la de Ecuador, las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a culturas urbanas, a diferentes culturas urbanas, equilibrio entre lo urbano y lo rural. El derecho a la ciudad se basa en gestión democrática, función social, ambiental. Las cosas que entran en este párrafo, en este artículo de la Constitución ecuatoriana, son diferentes de los que hay en el artículo de Ciudad de México, que son diferentes de los que hay en la de Brasil, donde estamos centrados en el tema de la propiedad, de la función de la propiedad. Y esto es porque cada sociedad tiene que poner sus acentos propios. Nosotros, creo yo, lo que tenemos como responsabilidad, los que trabajamos en el ámbito de lo urbano, lo territorial, tenemos que definir cuáles son estos temas claves que vamos a priorizar para meter en el artículo constitucional. Dirá, el derecho a la ciudad, en Perú se garantiza el derecho a la ciudad, que significa tal, tal, tal cosa. ¿Qué cosas metamos ahí, en ese tal, 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 tal cosas? Es lo que define nuestras prioridades. Es lo que debería reflejar el consenso como sociedad de cuál es nuestra prioridad, cuál es el consenso político, cuál es el acento que le vamos a poner a ese concepto en permanente transformación que llamamos derecho a la ciudad. Ahora, sabiendo que lo que vamos a meter en la Constitución o lo que podríamos llegar a meter si ganamos esta pelea son solamente los elementos, los componentes que metemos bajo este sombrero, debemos renunciar a pensar el derecho a la ciudad como algo mucho más ambicioso. Debemos renunciar a transformar, a superar la ciudad capitalista y a superar el espacio mercancía. Yo creo radicalmente que no. Y para no alargarme, en el derecho a la ciudad de Lefebvre hay una cita, una frase genial que dice: las instancias de lo posible solo pueden realizarse en el curso de una metamorfosis radical. Solamente buscando la transformación radical es que vamos a encontrar qué cosa es lo posible. Entonces, debemos aspirar y hacer todo el esfuerzo posible para lograr incluir esto en nuestro consenso social: la superación de la sociedad capitalista, la superación del espacio mercancía, un espacio libre, igualitario, de verdad, para todos, que en vez de generar exclusión, genere igualdad. Como no lo vamos a conseguir necesariamente, metamos una ciudad con espacios públicos accesibles, una ciudad con agua para toda la gente, con derecho a la vivienda, en fin, metamos los componentes, pero seamos conscientes que lo que estamos haciendo es tratando de llegar a ese objetivo más grande, que es un objetivo muy radical, como defendía Lefebvre. Gracias. Muchas gracias, en realidad, a los cuatro, por los aportes. Creo que todos ahora tenemos una noción sobre lo que es el derecho a la ciudad, también con lo que respecta a la Constitución y la estructura. También algo que destaco es que el derecho a la ciudad se tiene que evaluar en su contexto, ¿no? También, porque, por ejemplo, el momento de que se analizan, como mencionaron, esas constituciones, tanto de Ecuador como de Brasil, el caso de Brasil es también algo importante, ¿no? Algo especial ahí con respecto a todo lo que, justamente el proceso urbanístico en el que él se ha desarrollado y las instancias que se han creado dentro de Brasil para poder administrar bien justamente su territorio. Y bueno, con respecto a la creación del ministerio que han creado justamente por toda esta lucha del derecho a la ciudad en ese país. Y bueno, también en realidad han surgido algunos comentarios en la transmisión mientras iban presentando, que también nos pueden ayudar justamente a abrir la discusión con respecto a el ejercicio de la democracia, principalmente dentro del espacio público. Por ejemplo, Sashita menciona que no se puede ser más creativo en la Constitución mientras el capítulo económico del actual propicia que derechos fundamentales no se garanticen por el Estado, sino por el mercado. Luego, Víctor Angulo menciona de que queremos que la Constitución dé reglas urbanas o especifique... queremos que la Constitución genere reglas urbanas o especifique leyes sobre el derecho a la ciudad. ¿En qué Constitución... existe algún enfoque urbano o arquitectónico que haya funcionado? Querer especificar ideas urbanísticas en la Constitución y ser específicos es politizar por politizar, sino imagínense que cada profesión con sus respectivos fines también está en la Constitución. Estamos forzando la política de políticos en nuestra profesión superflua. No sé si alguien quisiera comentar algo con respecto a estos dos comentarios.
Mira, yo solamente sobre el tema de si debería haber, las reglas urbanas deben estar dentro de la Constitución. Una de las constituciones, creo que es la de Ciudad de México, dice explícitamente algo así como el derecho a la ciudad se garantiza, bla, 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 y el derecho a la ciudad se garantiza a través de instrumentos de gestión urbana. Y enumera una serie de instrumentos, pero los enumera de manera muy general, sin decir qué cosa hay dentro de esos instrumentos o cómo van a funcionar. Obviamente desarrollar el contenido ya se hace en las leyes, desarrollar si vas a poder expropiar, desarrollar si vas a tener una empresa de suelo, desarrollar cuál va a ser tu política de vivienda, ya se desarrolla a nivel de políticas públicas y de leyes, pero la Constitución tiene que tener esos consensos generales. Sasha decía, si es que es posible imaginar que algo de esto tiene sentido si la Constitución dice que los derechos se garantizan a través del mercado. La Constitución del 93 no dice eso. La Constitución del 93 lo supone, digamos, lo deja ahí entredicho, da esa, eso es lo que sale como resultado final, pero no lo dice explícitamente. Tampoco es necesario que la Constitución que salga de este proceso constituyente diga explícitamente que los derechos se satisfacen a través del Estado. Sí debería decir que el Estado los garantiza, evidentemente, pero lo mismo decía la del 78. Yo una cosa que quiero comentar respecto a eso es que, digamos, sobre ese tema de hasta qué punto tendría que incorporarse el detalle de este tipo de temas, ¿no? En lo urbano, el derecho a la ciudad y todo eso en la Constitución, ¿no? Y también un poco conectándolo con uno de los comentarios que hizo Belén al comienzo respecto de cuánto sirve que esté en la Constitución o que esté en una norma, ¿no? O cuánto en realidad lo que importa es la aplicación. Lo que quería apuntar ahí, y esto es algo que es bien interesante porque cuando estoy en el ámbito de interlocutores en el derecho, normalmente lo que tengo que tratar de hacer es recordarle a los que con los que converso que no solo es la norma lo que tenemos que pensar, sino cómo ésta se está desenvolviendo en la realidad. Mientras que me casi como que me veo obligado en esta conversación a lo contrario, ¿no? A decir, aunque yo creo que también la norma no es lo único, hay un valor en que algo esté en una norma, ¿no? Y les pongo un par de ejemplos. Hace un par de días, no, hace unos días, conversando con alguien respecto a un plan de desarrollo urbano que estamos trabajando en una ciudad del norte, justo en la reconstrucción con cambios, se pensaba en un programa municipal de vivienda, ¿no? Se quería implementar una suerte de programa municipal de vivienda, que ahora se puede además porque el ministerio ha generado el esquema para eso. Pero la respuesta rápida que tiene uno de los actores es: oye, eso no se puede, el Estado no puede hacer vivienda, ¿no? Principio de subsidiariedad, ¿no? El artículo 60 que les mostré. Así como ese, en muchos momentos, o la propiedad inviolable en procesos respecto en el TC, en Indecopi. Entonces, hay muchos momentos en donde, si bien es cierto, la norma no es lo único y va a necesitar esa aplicarse, socializarse y demás, lo que sea que uno propone como reforma, tener esa fórmula directa a que la propiedad no es inviolable, le tiene límites, o el Estado puede entrar a determinados lugares, o la vivienda es un derecho, no es un commodity, no es una mercancía. Eso suele ser útil en las discusiones diarias como para sustento a lo que ya en el día a día un planificador, un urbanista, un abogado ya está viendo en la realidad cotidiana. Entonces, ahí es donde creo que la norma o lo jurídico no es inocuo, ¿no? Es más bien un instrumento de cambio social también, ¿no? Entonces, en eso es donde puede haber un ámbito en donde una reforma, ¿no? ¿En qué términos? Eso es una buena pregunta, pero una reforma en la Constitución para varios de los distintos ámbitos en los que estamos hablando puede servir para implementar cambios, para mejorar participación, ¿no? Para tantas de las cosas que, por ejemplo, ha estado explicando Javier en su exposición, ¿no? Yo creo que ahí está la utilidad, ¿no? En algo sirve el derecho, diría, ¿no? No es algo neutral. Sí, yo también pienso que esto, ¿no? que lo que está escrito en la Constitución y el sentido común se retroalimentan, ¿no? Esta crisis que hay del espacio público, que es una crisis de la noción de lo público, nace de alguna manera con el capítulo económico que hace Fujimori, ¿no? Que el todo lo mercantiliza, ¿no es cierto? Que hoy en día sea normal que la gente discuta cuánto vale o cuánto cuesta el metro cuadrado de espacio público, es parte de algo que la gente piensa que como está escrito, es así, ¿no? Que todo tiene que tener un precio, ¿no es cierto? Entonces sí creo, ¿no? Como dice
Daniel, ¿no? Que el objetivo, ¿no? De largo plazo es mucho mayor, ¿no es cierto? Esta idea de superar el espacio capitalista, superar la ciudad capitalista, tiene que ver con todas esas cosas que se tienen que hacer como un proceso, ¿no? Para cambiar los sentidos comunes, para cambiar los imaginarios colectivos, para cambiar, ¿no? Los marcos teóricos, etcétera, que en su momento llevarán, ¿no? A estos cambios en la Constitución, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros como urbanistas eso no nos atañe muchísimo, ¿no? Los situacionistas decían que el urbanismo era el maestro de obras del capitalismo moderno, ¿no? Y creo que muchos arquitectos que se ven de alguna manera encerrados en la única posibilidad de trabajar para una inmobiliaria que va contra todo principio de cómo hacer una ciudad digna y decente y justa, etcétera. Es una manera muy clara de demostrar que de alguna manera estamos atados por ese capítulo económico que todo lo ve mercancía, ¿no? Creo que tengo una serie de reflexiones, ¿no? Porque concuerdo con José Carlos en que no solamente es como cómo se aplica, pero creo que regresando al derecho a la ciudad, entendiendo como el derecho a la participación, creo que una de las principales falencias es esa parte de cómo se interpreta lo que aparece en la Constitución, que sí, entiendo que la Constitución es un documento base del cual surgen ya, como mencionaba Daniel, ¿no? En cada el derecho a la vivienda, y ahí entra el Ministerio de Vivienda y ya especifica con más detalle qué significa cada cosa, pero creo que esa parte luego, tanto del derecho a la vivienda como de las especificaciones más puntuales de cómo se llega a son las partes que son pocas veces discutidas, ¿no? Y puestas como del lado de la ciudadanía. Y sí, regresando a se tiene que politizar todo, bueno, y regresando a como cosas como de fundamento de entiendo que la ciudad es polis de política, participación ciudadana en la toma de decisiones. Creo que es indiscutible que desde el rol de la arquitectura o de cualquier profesión es necesariamente política porque necesariamente se busca la participación en la transformación de nuestras vidas para bien, ¿no? Pero bueno, regresando al tema ese de que para mí indiscutiblemente se tiene que tener un rol político porque el ser una profesión apolítica es más bien convertirse en conformista con el status quo, o sea que de todas maneras sí está siendo político. Creo que el tema principal para mí es cómo se interpreta y que esos espacios de interpretación y de debate de qué significa el derecho a la ciudad, qué significa el derecho a una vivienda digna, a una educación o a lo que compete en el lado del urbanismo, a vivir bien, es lo que tiene que ser reintegrado a la localidad, al ciudadano, y que muchas veces no se dan. Entonces creo que tenemos un estado débil en su implementación y la aplicación de normas, pero que además cuando se aplican esas normas y se intentan hacer proyectos, regresando para mí en la experiencia desde el urbanismo de lo que significa una vivienda digna, hay cero posibilidad de diálogo, es más bien como una imposición de una interpretación, no en este caso de la Constitución porque no existe, pero de una normativa que busca brindar vivienda social, ¿no? Y de un estilo de vida o de la idea de un estilo de vida de vivienda moderna o de ciudad moderna que no responde a lo real, ¿no? A las necesidades y a lo que promueve lo que desea la población. Creo que no sé si es a través de herramientas de referéndum una y otra vez o de procesos participativos, pero que eso está ausente y que además eso también denota como ese deseo de o esa presión de homogeneización a un nivel absurdo de las realidades diversas, sociales, culturales, ambientales. Y creo que parte del proceso de descentralización que está inscrito en la Constitución debería ir un poco por ahí, ¿no? De reconocer esta diversidad y que entonces la interpretación de qué significa este derecho a la vivienda, derecho a una vida digna, derecho a la salud,
significa para cada una de esas grupos sociales, comunidades diversos. No es lo mismo para una persona en la costa, o si quieren ponerlo desde viviendo en el centro de Lima, o viviendo en la periferia, o viviendo en Lima, que viviendo en Iquitos o en Puno. Cada uno de estos derechos es interpretado de una manera distinta. Entonces, creo que el proceso de gobernanza tiene que incluir la posibilidad de que la propia ciudadanía, con toda su diversidad, interprete qué significan esos objetivos, que creo que todos estamos de acuerdo que todo ciudadano y ciudadana merece tener. En todo caso, a ver, aquí les vamos a dar la palabra. Algunas personas se están levantando la mano aquí en el Zoom. Entonces, si desean, pueden prender su cámara también y pueden encender sus micros para poder participar. Fabián. Hola a todos. Muy interesante la exposición de todos. Tengo unas cuantas varias preguntas. Primero, en torno a la posibilidad de solo modificar mediante unas cuantas reformas la Constitución, no sería, uno de los grandes problemas de que el Estado no pueda garantizar ciertos derechos, no es en parte que es un Estado no liberal y es un Estado pequeño, que solo es subsidiario y la imposibilidad de generar como otros fuentes de riqueza para el Estado no afectan directa o indirectamente a la posibilidad de estos derechos que estamos discutiendo. Luego, sobre la nueva Constitución, o sea, hacer reformas, etcétera, creo que en las calles como que hay un fuerte rechazo al sistema político actual, que yo diría que tiene que ver mucho con distintos factores, entre ellos también la Constitución del 93, pero que lo que ha hecho es que desde el 90, en específico creo que en las elecciones del 90, el porcentaje de votos para partidos tradicionales llegó a menos del 10%, y bueno, ahora no es nada, ¿no? Ahora los partidos políticos casi no se definen por idearios, sino por caudillos, algo que es interesante de ver en la historia peruana desde la República en general, etc. Luego, sobre la informalidad, ¿qué tanto, cómo se podría resolver, o creo que esto ya tendría que ver más con una discusión mucho más amplia, ¿no? O sea, ¿qué tanto la informalidad se podría resolver? Con la informalidad me refiero a el crecimiento como que pareciera imparable, ¿no? De Lima, como que Lima nunca tiene límites y simplemente seguimos creciendo porque es posible que siga habiendo invasiones, porque hay personas que simplemente no pueden acceder a una vivienda digna. Luego, me pareció interesante encontrar esta lectura de Lefebvre, del derecho a la ciudad y resaltar como su aspecto marxista. Y sí, claro, obviamente no estamos yendo por abolir la ciudad capitalista. También porque creo para Lefebvre la ciudad es una de tantas expresiones de diferencias de clase de una sociedad. Entonces, creo que igual es necesario como señalar este horizonte, pero creo que claramente en estas condiciones no existe una posibilidad para eso. Y finalmente, con todas estas preguntas, surge la idea de que también en muchas organizaciones políticas, como en sindicatos o en organizaciones populares de barrios, está comenzando a surgir esta idea de la Asamblea Popular Constituyente, justo porque no se confía en que los partidos políticos puedan escribir la nueva Constitución. Esa pregunta prácticamente iría directa a José Carlos. O sea, ¿qué tanto, qué significa una Asamblea Popular Constituyente? ¿Cómo se podría realizar en Lima y en el Perú ahora? Y creo que tiene que ver bastante con esto de cómo se realizan las constituciones que se realizan en un momento de rebeldía. O sea, creo que si es que está o no actualmente legislado la posibilidad de una Asamblea Popular Constituyente, creo que eso también se podría poner en discusión. Gracias. En todo caso, hacemos un comentario más y respondemos, ¿les parece? Óscar Apaza. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien, Fernando? Sí, todo bien.
Sí, ¿qué tal? Yo quería comentar un poco porque este tema de alguna manera nos toca mucho a los que somos miembros de UDIAL, porque de alguna manera tratamos en algún momento de formar una amplia plataforma a la cual le pusimos 16N por nuestro derecho a la ciudad, que intentaba agrupar justamente a organizaciones de todo Lima bajo lo que muy bien Daniel ha explicado, puede ser un eslogan que sirva de paraguas para diferentes luchas, ¿no? Un poco viendo las coincidencias que teníamos. Y ya se venía escuchando, como ha mencionado Fabián en el comentario anterior, el lema de esta nueva, de Asamblea Constituyente por una nueva Constitución, desde organizaciones y sobre todo desde organizaciones sindicales, que ha cogido fuerza en estas últimas movilizaciones, un poco como consecuencia del hartazgo, un poco de la clase política que ya tiene la gente, ¿no? Un poco también como consecuencia del espejo en el que nos hemos mirado desde Chile o desde sitios como Bolivia, donde se han tratado conflictos y donde inevitablemente también hemos podido ver y cuestionarnos cuáles son los caminos que debemos seguir. Y me parece que la discusión sobre la inserción del derecho a la ciudad en la Constitución, ya han dicho prácticamente muchas cosas sobre, primero, la idea de que el derecho a la ciudad incluido en la Constitución no va a garantizar de la noche a la mañana que la ciudad sea justa para todos, ¿no? No ha pasado en Ecuador que cuando entraba el derecho a la ciudad en la Constitución, al día siguiente se habrá convertido todas las ciudades ecuatorianas en ciudades justas. Hay siempre un elemento de gestión, un elemento normativo que hace más o menos eficiente que lo planteado en la Constitución llegue a plasmarse en el buen vivir de la ciudadanía, y eso pasa con todos los derechos. Sin embargo, me parece que cuando hablamos de Constitución y de la importancia de cambiar temas por los cuales yo estoy de acuerdo en cambiar, como es el rol subsidiario del Estado o esto de los proyectos ley que nos impide revisar esos contratos abusivos que se hacen incluso décadas después de haberse hecho entonces, respecto a temas extractivos y miles de cosas, más allá de cambiar el contenido de la Constitución, creo que una asamblea constituyente abre un proceso que va de la mano con lo que pensamos que es el derecho a la ciudad, que es la participación a construir tu hábitat y tu ciudad. Involucrar y abrir un proceso constituyente es la oportunidad para involucrar a organizaciones sociales en la construcción de un nuevo pacto político y un nuevo pacto social. Me parece inmejorable la oportunidad del bicentenario para repensar en qué cosas nos hemos independizado y en qué cosas seguimos siendo dependientes, en qué cosas nos hemos liberado y de qué cosas seguimos siendo esclavos. Este proceso del bicentenario me parece inmejorable para plantear el proceso constituyente. Ojo, yo no me refiero a que Sagasti salga mañana y convoque una elección constituyente y se plantee el cambio de constitución mañana ni el año próximo. Pero sí me parecería un gesto importante de que Sagasti, siendo el presidente, digamos, de transición, abra el proceso constituyente, llame a una asamblea constituyente al mediano plazo, que puede ser un plazo de 1 o 2 años, donde las organizaciones empiecen a tener participación, donde las juntas vecinales empiecen a tener participación y entre todos se puedan llegar a consensos, primero regionales, territoriales, digamos en pequeña escala, y después ir llegando consensos para debatir cuál es el país que queremos comenzar a partir del bicentenario. Entonces, en ese aspecto me parece tan importante discutir sobre lo que debemos agregar a la Constitución, sobre lo importante que sería el proceso de construirla entre todos. Eso es todo. Gracias. Gracias. En todo caso, hay un par de manos más levantadas. Si no seguimos, Alejandro Torero. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Dale. A ver, yo básicamente quería hacer una especie de comentario y idea y pregunta, un poco de sugerencia, pero conforme iban leyendo un poco todo, Yo lo intentaba comparar mucho con, no solo con las luchas desde la ciudad o con los conflictos o derechos desde la ciudad, sino con los conflictos que van más allá de la ciudad, porque me parece que ahí de repente quizás en la discusión caemos como en el centrismo de quedarnos solo en lo urbano, cuando muchas de las cosas de las que conversamos creo que se aplican
a lo que va más allá del urbano. Y creo que en un país como el Perú eso es como central, ¿no? O sea, pensar quizás en nociones más de territorio, o porque nos permiten quizás ver más allá de Lima, por así decirlo, ¿no? También. En ese sentido, por ejemplo, había muchas cosas que me recordaban, o sea, intentando hacer este paralelo con cuestionamientos desde los pueblos indígenas y que tienen como también los mismos problemas con temas de propiedad o de si el Estado puede tener ciertos roles o no. Entonces, en ese sentido, como me parece interesante que quizás, si es que, o sea, como pensando en el proceso constituyente o la discusión sobre lo constituyente como un proceso social, y creo que todos han estado un poco conversándolo en esa línea, y me parecía, creo, lo más, una de las cosas más interesantes, no tanto como lo que está en la norma, sino es como un conjunto. Sí, plantea un poco esa reflexión, si les parece como importante o interesante pensar de repente más allá de solamente la ciudad, sino en empezar a pensar quizá más en los territorios, igual pensando en esto como el que lo decía Javier, que me parecía súper importante, como que el ciudadano es la ciudad casi, y de hecho hay un libro súper interesante de Chiri y García Hierro, que también habla de que el indígena y su territorio son uno, y creo que me hacía recordar a eso. Mi pregunta era básicamente eso, ¿no? Si les parecería interesante o relevante llevar esta discusión quizás incluso a otros espacios que sean transversales al urbano, para de repente enriquecer un poco la discusión y que también tenga quizás el apoyo de ser una condición o una inquietud a nivel de país, ¿no? Y no de repente solo a nivel de los que viven en ciudades. Gracias. Y para terminar con las manos levantadas de Zoom, está Camila Sattler Rey de Castro. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Joaquín. Quería preguntar sobre la constitución de la ciudad en Brasil. Yo entiendo de que es un documento aparte de la constitución. Pero que al mismo tiempo ha servido de base para los diferentes planos urbanos que han surgido en las diferentes ciudades, en ciudades como São Paulo, como Salvador. Bueno, el Estatuto de la Ciudad creo que es de 2004 y esos planos son recientes. Entonces sí, o sea, sobre lo que dijo el otro chico sobre las ciudades en Ecuador, de que sí es algo que demora, pero igual me gustaría saber su opinión y si es un modelo replicable aquí en Perú. En todo caso, pasamos una ronda entre los panelistas para que respondan, igual de manera breve, porque también hay otros comentarios más luego. Sí, yo quisiera retornar un poco a los comentarios de Alejandro, que me parecieron súper pertinentes, porque creo que este tema, que en la Constitución actual aparece el derecho a la propiedad, para mí conlleva a varios problemas, ¿no? O varias problemáticas. Por un lado, bueno, asocio ese tema de la aparición de derecho a la propiedad con lo que surgió inmediatamente después, con Cofopri y Hernando de Soto, la desaparición de la vivienda y la dotación de lotes, sin nada más, el suelo literal, ¿no? Sin ningún tipo de infraestructura, habilitación, equipamientos, y como casi una lavada de manos del Estado de pueden urbanizar y eventualmente la promesa del siguiente periodo será que alguien les dará agua y desagüe. Eso por un lado. Creo que el derecho a la propiedad, entendido en su sentido más básico, también tiene que ser revisitado. Y regresando al tema de las poblaciones indígenas, es también en general qué se entiende como propiedad, ¿no? Como este lote fijo y que además es muchas veces individual, ya sea de una familia, de una pareja, de una organización, y que además tampoco entiende las dinámicas territoriales de adaptación del territorio que han funcionado bastante bien. Yo siempre tengo ese ejemplo en la memoria de Kunamori, que queda en Piura, que normalmente ellos habitan en la zona baja del río, y que están acostumbrados que cuando llega el niño cada cierto tiempo, van a una parte de arriba, se inunda todo, pero luego vuelven a venir. Y lo mismo sucede con comunidades indígenas, etc. Pero
aparece esta constitución o si viene impulsando este entendimiento de la propiedad como un momento fijo y que está inscrito en alguna en la SUNAR o algo así por el estilo, y la siguiente vez que sucede el niño, esto estuvo sucediendo los pasados 500 años o algo así, viene un niño, van a la parte alta, no, la parte alta ahora es de propiedad privada de una institución, no sé qué. Entonces, sus posibilidades de adaptación, y lo mismo sucede con Belén en Iquitos, ¿no? O sea, o comunidades indígenas que se cambiaba el río, simplemente se movían, pero ahora, porque la constitución dice que hay ese entendimiento de qué significa la propiedad del suelo, se invalida cualquier otro entendimiento de qué significa propiedad. Y creo que nuevamente ahí viene lo que mencionaba antes, de cómo se interpreta cada uno de los elementos o cada uno de los derechos que se mencionan en la Constitución son de por sí un debate larguísimo, derecho a la educación, viene Minedo y tiene el programa único de qué es educación, que es como casi inútil para ciertas poblaciones que tienen un estilo de vida completamente diferente, pero que no está incluido o reconocido como igual de válido en ciertas instituciones, ¿no? O el derecho a la salud, que impulsa un tipo de salud, pero no todas las medicinas ancestrales, etcétera, son como ninguneadas o dichas que no están insertos tampoco ahí. Entonces, no sé si estoy divagando otra vez, pero creo que regresar al tema de qué significa propiedad y de reconocer que existen muchísimos entendimientos, es parte del debate, más allá del derecho a la ciudad, creo que es el derecho al habitar, que es un poco también lo que se estaba discutiendo con otros comentaristas y otras preguntas, ¿no? O sea, sí creo que no podemos hablar solamente de lo urbano como tal, pero creo que el derecho a la ciudad en sí, lo rescatable para mí es este proceso participativo, de debate, de autodefinición, que tiene que darse en un consenso mayor, ¿no? Creo que en todo caso lo que se está poniendo acá en cuestión es si el sistema democrático representativo como tal es realmente representativo y que por lo tanto nos ayuda como sociedad, como grupo social, a encontrar nuestros objetivos e ideales y en toda su diversidad. Eso. Creo que al comentario que hizo Fabián respecto de el contenido neoliberal, digamos, de los 90 de nuestra Constitución, y que además que creo que vincula con lo que Daniel mencionó hace un rato respecto del derecho a la ciudad, que es como una reacción a la ciudad capitalista. Una cosa que quería ahí comentar es que ¿dónde está eso en la Constitución? ¿O dónde podría estar? ¿Dónde podría no estar en la Constitución? En la Constitución solamente dice que el régimen económico es una economía social de mercado. ¿Qué cosa es una economía social de mercado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es una formulación tan abierta que podría aguantar un Estado más neoliberal como también un Estado más preocupado por lo social, ¿no? ¿Dónde se construye eso? Eso se construye evidentemente en el día a día, en la jurisprudencia, en el TC que va decidiendo cosas y que, como ustedes ven, el TC además se corre en muchos casos para decidir cosas y para cambiar cosas, ¿no? Y eso que, por cierto, tenemos un TC más progresista comparado con TCs que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Lo cual me hace decir que si bien, digamos, así es como se van construyendo los conceptos, los esquemas políticos, con formulaciones tan abiertas en la Constitución que el contenido depende de lo que se va avanzando, ¿no? Ahí está justamente la posibilidad de hacer cambios más avanzados, más rápidos, cuando hay un cambio como el cambio de una norma, ¿no? Creo que ese es justamente el valor. No es el único lugar, ¿no? Porque sí hay cosas que en el tiempo se han dado en evolución, como por ejemplo el hecho de que la propiedad era una cuestión completamente cerrada, completamente protegida desde los años 90, y en la década de los 2000 al menos se avanzó en que, por ejemplo, el TC otra vez reconozca así la función social de la propiedad, que es algo, no es la panacea, pero es algo que ha permitido algunas reformas también al entender el derecho de propiedad. Pero justamente ahí está la velocidad de los cambios en lo que se podría hacer si es que se cambia la Constitución, ya sea total o parcialmente en algunos aspectos. Y el último punto que también quería comentar es, que creo que también lo mencionó Fabián y alguien más, ¿cómo se cambia la Constitución? Ese es el tema, ¿no? Formalmente, la Constitución dice que tendría que cambiarse por una iniciativa ya sea del presidente o de los congresistas o de un número de ciudadanos, ¿no? Que significaría que nosotros tendríamos que ir en nuestros colectivos, en nuestros grupos, a recolectar firmas, a hacer el planteamiento del cambio de Constitución.
eso, lamentablemente, yo diría, tiene que pasar por el Congreso para que se apruebe por una determinada mayoría y un referéndum, esas dos cosas. Un Congreso, una aprobación o el referéndum, o el Congreso en dos legislaturas. Siguiendo lo que decía Fabián, yo en eso no tengo ninguna confianza. En representantes, en congresistas elegidos popularmente, no confiaría para nada, ni siquiera incluso porque los partidos, por un lado, porque los partidos sabemos que son simplemente, como decía Fabián, caudillos o personas que tienen plata como para pagar una campaña, ¿no? Los que tienen universidades y demás, difícil confiar en ese tipo de actores para una asamblea constituyente, y hasta yo diría difícil confiar en nosotros mismos en las elecciones, la verdad, por la facilidad con que las elecciones las tomamos en base a cuestiones bien mediáticas o bien aleatorias. Justamente por eso, y es con eso con lo que quería terminar, ¿cómo se ha hecho la Asamblea Constituyente en otros lugares, en otros países, en otros espacios específicos? Y que es la forma que a mí me gusta más, como una forma mejor de representatividad, por sorteo. Que simplemente todos los 30 millones de peruanos entremos a la balota de lotería y entre, ya digamos, los que sean mayores de edad, se haga un sorteo de 150 representantes o de 90 representantes y que todos entremos en ese sorteo y tengamos ahí sí una representatividad asegurada que no está subjetivizada por la participación ya sea del dinero o del poder mediático. Eso, por ejemplo, es una cosa que no se está haciendo hasta donde tengo entendido en Chile, pero sí se ha experimentado con eso, por ejemplo, en Irlanda hace unos años, y con eso consiguieron un grupo más representativo en esa suerte de asamblea constituyente que, entre otras cosas, aprobó el matrimonio homosexual, si no me equivoco, en Irlanda. Entonces, eso es a lo que yo le tendría mucha más confianza, en ese pensamiento de cómo hacer esa asamblea constituyente, qué actores, qué elecciones, ¿no? Me parece que, al menos si yo tuviera que responder, experimentaría algo como eso, ¿no? Lo cual significa salir usualmente de los esquemas políticos tradicionales que se tienen en nuestro país. Solamente eso. Yo quisiera decir una cosa. Hay varios comentarios también en el chat que van por el lado de lo que preguntó Fabián sobre la reforma parcial y el rol subsidiario del Estado en la economía. Si ese fuera el kit del asunto, si eso fuera lo que realmente hay que cambiar para que las cosas se mejoren, con la Constitución del 78 hubiéramos estado recontra bien. Y no estábamos pues recontra bien. Teníamos igual un montón de asentamientos humanos, un montón de viviendas subestándar. O sea, no es que el rol subsidiario sea el gran problema de la Constitución. Es un problema porque impide ciertas cosas o dificulta ciertas cosas. José Carlos es de la idea de que el hecho de que diga que hay un rol subsidiario no elimina la posibilidad de hacer cosas si es que hay voluntad e interpretaciones más creativas, digamos, de la norma, que puede que sea verdad. Pero no es todo el asunto. O sea, no se trata solamente de darle más participación al Estado en la economía. Se requiere casi casi una refundación del Estado y una reconstrucción del colectivo que somos como país, del colectivo, de la sociedad. Ahora, evidentemente, yo creo que es mucho más importante reubicar la importancia de la propiedad en nuestro esquema jurídico que pensar en el rol subsidiario del Estado. Están vinculados, pero creo que el tema va más por la propiedad. Alguien preguntó cómo podíamos hacer cómo una reforma constitucional podía ayudar a controlar la ocupación imparable o la expansión imparable de las ciudades mediante ocupaciones informales. Si tengamos en cuenta que la Constitución es un documento legal, pero también es un documento ideológico. Es nuestra carta, es nuestro, el documento que dice en qué creemos como sociedad. Si aquello en lo que creemos está tan orientado en la propiedad individual, es entendible o es coherente que la gente busque propiedad individual. Y en el caso peruano, la propiedad individual se entiende como propiedad de suelo. Y además tenemos la tradición de la formalización de la ley 13.517, ¿no? Pero, o sea, si tuviéramos una constitución que relativiza o que le da menos peso a la propiedad individual a favor de un mayor peso para los bienes comunes, si le damos mucha más importancia a los bienes comunes que a la propiedad individual, legalmente por lo menos sería más fácil defender las lomas porque dan servicios comunes, sería mucho más fácil defender el paisaje, sería mucho más fácil defender, qué sé yo,
los espacios públicos que se ven sobrecargados o maltratados, que, en fin. Entonces tiene que ver con, ideológicamente como sociedad, qué posición tenemos sobre este balance, lo público y lo privado, ¿no? Por eso digo yo, la Constitución no se trata solamente de lo que dice el documento, sino del proceso de construirla. En el proceso de hacer la Constitución nos construimos como colectivo y aprendemos además sobre cuáles son nuestras prioridades. Eso es lo que tiene que ser un proceso constitucional, un proceso constituyente, constituirnos como sociedad. Una cosa muy chiquita, alguien preguntaba en el chat qué tanto del problema del indio de Mariátegui había pasado al problema de la casa propia. Y no, pues hay que leer, esto es muy breve, hay que leer los textos en su contexto. Cuando Mariátegui hablaba de que el problema del indio es el problema de la tierra, se refería a que el problema de la población indígena no era un problema de si son indígenas o no indígenas, no era un tema cultural, ni para esa época, pues estamos hablando de inicios del siglo XX, ni un problema racial, ni un problema mental o ideológico. Es un problema de medios de producción, propiedad de los medios de producción. ¿Cuál es el medio los medios de producción para la población indígena? La tierra, porque eran campesinos. Entonces, a lo que se refiere Mariátegui es no la tierra que ocupan, sino lo que requieren para trabajar, para producir riqueza, para subsistir. Por eso es que el problema del indio es el problema de la tierra. Si Mariátegui no hubiera hablado del indio, sino de los obreros, hubiera dicho el problema del obrero es la fábrica. No, o sea, hubiera dicho, el problema del obrero no es la cultura obrera, es la propiedad de la fábrica, o es la propiedad de las herramientas, o del, en fin, las diferentes formas de capital que se requieren para producir. Y finalmente, una nota muy breve, porque alguien preguntó sobre el tema específico de la Constitución brasileña y el Estatuto de las Ciudades. Son dos cosas diferentes. La Constitución brasileña, a lo que yo me refería, es la de 1988, donde incluyen la función social de la propiedad. Y esto permitió que se le dé más peso de lo que había habido antes a los bienes comunes y a los bienes de la ciudad y a la planificación. El problema fue que esto, que abrió muchas puertas en Brasil y que de alguna manera reconocía la función social de la ciudad también, no obligaba a que todos los municipios lo asumieran. Daba mucha libertad a los municipios, que algunos sí, otros no. Por eso es que después, en el 2001, se hace el Estatuto de las Ciudades. Y el Estatuto de las Ciudades como que desarrolla toda esta herencia que había en la Constitución del 88 de Brasil. Y del Estatuto de las Ciudades es que sale el Ministerio de las Ciudades, que ya no existe, por cierto. O sea, bueno, mientras esté Bolsonaro, no existe. Sí, yo quería comentar respecto a lo que señaló Oscar sobre el proceso constituyente, ¿no? y los gestos que se pueden hacer, ¿no? En este caso, el presidente convocando un proceso constituyente, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podríamos aportar a acelerar de alguna manera ese proceso destituyente que ha señalado Daniel para abrir la posibilidad a este nuevo proceso de nueva constitución, ¿no? Porque yo sí creo que a través de gestos se puede lograr muchísimas cosas, ¿no? En la República misma de Platón se dice algo como, ¿no? Que si quieres cambiar las leyes de un pueblo, primero tienes que cambiar su música, ¿no? Y lo que dice Lefebvre, ¿no? Para transformar una sociedad tienes que transformar el espacio. Creo que transformando el espacio podemos, ¿no? Transformar esa música, ¿no? Que se requiere para poder conducirnos a este proceso constituyente, ¿no? Entonces, creo que si bien es muy lejano, muy complicado, ¿no? Superar la ciudad capitalista, esto que estamos hablando, sí se le puede, ¿no? Con pequeños gestos dar la vuelta, ¿no? Y presentar algunos chispazos que hagan que la ciudadanía visualice que hay otras cosas, ¿no es cierto? Que hay cosas que se pueden cuestionar, que no todo, o sea, que se puede cambiar el sentido común, que no todo está dado ya por hecho, ¿no? De hecho, en todos los procesos que yo hago, en los procesos participantes para hacer espacio público, para transformar barrios, uno se encuentra un poco con esas taras, ¿no? Y creo que hacer espacio público y poner el tema de lo público sobre la mesa en un barrio con la gente, ya es de alguna manera provocar o empujar este tipo de procesos, ¿no? Entonces, insisto en que ahí, ¿no? Como urbanistas podemos aportar muchas cosas en la praxis, ¿no?
Y claro, como ha dicho Oscar, ¿no? Este proceso constituyente es una oportunidad para discutir, para reflexionar, ¿no es cierto? Pero si no tenemos referentes, ejemplos, ¿no? De otras formas de habitar, entonces poco va a ser lo que tengamos quizás para reflexionar y discutir, ¿no? Y lo otro que me pareció interesante en las preguntas, esto, ¿no? Que esta cuestión de que, claro, cuando hablamos de derecho a la ciudad, entonces se tiene el temor de que solamente es a los que están en la ciudad, ¿no? Y en el Perú tenemos, pues, centros poblados, barrios, asentamientos humanos, ¿no? Y siempre hay la respuesta, ah, ya, pero entonces eso no es ciudad, ¿no? Entonces este derecho aplica, ¿no? Y entonces, ¿quién es el ciudadano y tal, ¿no? Entonces, esto yo me lo encontré, por ejemplo, haciendo una guía de espacio público para el Ministerio de Salud. Y entonces hablábamos de ciudadanía, ¿no? Y apareció este debate, ¿no? Porque hablábamos de los niños que hacen espacio público y decían, ah, pero los niños no son ciudadanos. Y los de los pueblos rurales, entonces, ellos no están en la ciudad, ¿no? Entonces había como un lío ahí conceptual. Entonces encontramos esta definición, ¿no? Que nos decía que se consideraba ciudad todo espacio que estaba habitado por ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos son los que tienen tales y tales y tales y tales derechos. Entonces creo que por ahí se abre a esta idea que has señalado, ¿no? De que se habla más bien de territorios, ¿no es cierto? De espacialidades, ¿no? Y que abre un poco la noción o el concepto que tenemos de ciudad, ¿no? Precisamente junto a esto, en realidad es un debate que ha surgido inclusive en los mismos comentarios de la transmisión con respecto a lo que me menciona Javier, ¿no? A la aplicación del concepto de ciudad y la territorial, más que todo la forma de que se manejan el territorio, ¿no? Porque ahí inclusive preguntan cuál es la relación o cómo se aplica el derecho a la ciudad en contextos rurales o es que no son considerados ciudades. Bueno, bajo el concepto que yo acabo de señalar, todo lugar donde habitan ciudadanos se consideraría, ¿no? Dentro de esta idea de ciudad, así sea centro poblado, asentamiento humano, lo que fuera, ¿no? Entonces, la discusión es más bien qué cosa se considera un ciudadano, ¿no? Tal vez conviene ahí recordar que en la nueva agenda urbana y en la discusión del pronunciamiento que sacaron al final del último hábitat en Quito, pusieron algo así como por la agenda, por el derecho a la ciudad, y justamente para que nadie se sintiera excluido y para que quedara claro que todo el mundo estaba incorporado en esto, dijeron, ¿no? El derecho a la ciudad es el derecho de los pueblos, de las zonas rurales, en fin. Y metieron una serie, o sea, numeraron prácticamente todos. Ahora, este aparente problema con el concepto de derecho a la ciudad se origina porque Lefebvre también hablaba de la ciudad universal, o la universalización de la ciudad. Él asumía que, estamos hablando de los 60 en Francia, los 70 en Francia, que el fenómeno urbano iba a expandirse a todo el territorio. Y de alguna manera sí es lo que ha sucedido. No es que las densidades, las densidades humanas y de edilicios se hayan expandido por igual, pero sí es verdad que casi todo el territorio, sobre todo en Europa Occidental, ha quedado, todo forma parte de una gran red de metrópolis. Entonces ahí se habla mucho de la urbanización de lo rural. Todo lo rural ha sido urbanizado. Entonces, bueno, no todo, pero digamos que se habla de esto. Entonces algo de razón tenía Lefebvre, pero bueno, es un problema en el concepto que se origina en esas ideas que tenía él, que claro, no se traduce, ningún concepto se traduce directamente a nuestra realidad, ¿no? Solo una cosa respecto a eso, o sea, evidentemente es poco hablar solo de la ciudad, ¿no? Y ese es el problema que tiene hablar del urbano, hablar de la ciudad, hablar del derecho a la ciudad, cuando en realidad la ciudad se alimenta de lo que extrae de lo rural, ¿no? Cuando la ciudad es también las conexiones que existen entre los espacios más densos. Entonces, evidentemente, yo creo que los que estamos más en temas urbanos tenemos una conciencia más clara de eso, ¿no? Sin embargo, también, y ahí como para justo conectar con algo de lo que menciona Daniel, y es parte del debate que también a la interna de Conurb en algún momento tuvimos, el derecho a la ciudad debería incluir lo rural, debería incluir lo agrícola, ¿no? Y ahí viene un tema que yo en esos debates agregaba, que es el tema de lo estratégico, que es que si bien claramente pensar en la ciudad es pensar mucho, ¿no?
en lo estratégico de la inserción de normas, de la modificación de normas o de inserción de políticas, hay un pensamiento de lo estratégico que también tiene que estar ahí. Si el derecho a la ciudad va a ser un concepto tan grande, tan paraguas, tan vago, que va a ser difícil conseguir los consensos necesarios para incluirlo en la Constitución, en esa asamblea constituyente que se dé, no sé, de acá a 6 meses, probablemente también parte de lo de aterrizar todas las cosas que estamos hablando es pensar en qué de qué manera estratégica muchas de las cosas que estamos viendo pueden acotarse o en un derecho a la ciudad mejor definido, hay que trabajar eso, o ver cuáles de esos componentes ya están en algunos otros derechos ya más nominados que están en alguna parte del ordenamiento y que solamente se necesitan ajustarlos. Esa es toda otra discusión, ¿no? Sobre la parte más ya de cómo llevar esto a las discusiones, a los espacios, a los congresos, a donde sea que haya que llevar ese tipo de propuestas. Así que eso es algo que también está detrás de justamente ese concepto tan difuso y tan complejo como es el derecho a la ciudad. Vamos a pasar con las manos levantadas y con esto ya serían los últimos comentarios, también por el tiempo, porque a pesar de que la conversación ha fluido súper rápido, vamos a pasar con Vladimir y luego con Jay Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Saludo a este tipo de reuniones, creo que son muy productivas para el país, para los estudiantes, para los arquitectos o distintos profesionales. Ahora, por otro lado, creo que debería haber no solamente una posición de izquierda o comunista en ese lugar, creo que se enriquecería mucho más el debate si hubiera una posición más de derecha. Ahora, hay algo que me gustaría comentar con respecto a lo que dijo Belén, que yo le doy toda la razón, y es que en la Constitución pueden haber muchos puntos que aboguen por la ciudadanía, por el acceso a la vivienda digna. Pero si no existe un Estado intérprete que se encargue de promover ese tipo de derechos, y sobre todo cuando sabemos de que el Estado no es un gran intérprete, ¿no? Ya conocemos cómo funciona el Estado mediante la corrupción, el despilfarro del gasto público, ¿no? Entonces el Estado, digamos que ya ha demostrado ser muy ineficiente para hacer este tipo de gestiones. Ahora, por otro lado, ustedes han mencionado algo muy importante, ¿no? Que es el acceso a la vivienda digna. En la Constitución ya existen, acceso, por ejemplo, a la educación, a la salud, que por cierto son de pésima calidad. Entonces, ¿qué significa de que las personas, que todo ciudadano peruano tenga derecho a una vivienda digna? Así como todo ciudadano tiene derecho a recibir educación gratuita o salud gratuita, también implicaría que una vivienda, tengamos que darle viviendas a las personas de manera gratuita, y eso implica aumentar el gasto público, darle al Estado un poder mayor para el cual ya sabemos que no es eficiente, sabemos que el Estado es totalmente ineficiente para el manejo de este tipo de inversiones. Por otro lado, el privado sí ha demostrado ser mucho más eficiente en la medida que el Estado peruano ha ido liberándose privatizando empresas, se ha ido, haciendo mucho más eficiente el manejo de la economía en el país. Ahora, hay otra cosa que también me gustaría mencionar, porque detrás de todo esto no solamente hay una crítica a ciertos puntos de la Constitución, sino también hay una crítica al mismo sistema capitalista, que es indirecta, pero que es clara, ¿no? Yo los desafío a que me digan qué indicador si existe algún indicador de que el sistema es el equivocado, y no más bien los intérpretes, ya que vivimos en una cultura donde la corrupción es algo muy recurrente. Yo creo más bien todo lo contrario, que si existe una prueba de que el sistema es eficiente y los intérpretes son ineficientes, ya hemos visto los últimos gobiernos, como por ejemplo el de
Pues el de Ollanta Humala, el de Toledo, el de Alan García, el de Fujimori, el del PPK, etcétera. Tantos presidentes que son corruptos, demostrados, que están en, digamos, que actualmente en investigaciones o en cárcel. A pesar de que hemos tenido esos presidentes tan corruptos, el Perú ha crecido en los últimos 15 años tremendamente. Digamos que el 30% de la población ha salido de la pobreza. Eso implica que 7 millones de peruanos han salido de la pobreza. Por otro lado, las inversiones públicas y las exportaciones se han multiplicado por miles. El PBI per cápita se ha duplicado en ese mismo tiempo. Entonces, todos esos indicadores me hacen a mí estar seguro de que el sistema más bien es el que nos ha garantizado y la continuidad de ese sistema económico, el crecimiento que ha tenido el Perú en comparación de otros países de Latinoamérica. Y si hacemos una comparativa de países latinoamericanos que tienen un crecimiento importante, digamos que vamos a encontrar que son países digamos que capitalistas, en donde el derecho a la propiedad privada es algo fundamental que aquí se está criticando. Gracias. Pasamos al de Jay Vela. Igual intentemos ser breves para ya cerrar un poco esta conversación. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Bueno, respecto a lo que mencionaban de la relación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Sobre todo acá en la selva del Perú, en la Amazonía, tenemos pues muchas comunidades nativas que tienen sus territorios titulados, ¿no?, de muchas hectáreas, pero al mismo tiempo también tienen sus núcleos urbanos ya consolidados desde hace muchísimo tiempo. Entonces, según nuestra legislación, ellos, por ejemplo, no pueden acceder a programas de vivienda del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, techo propio. Hoy en día, si bien es cierto, existe el programa de vivienda rural Sumacuasi, si mal no recuerdo, que se está aplicando más que todo por la sierra o el sur. Yo creo que el tema de las comunidades nativas desde hace mucho tiempo, si bien es cierto en la Constitución se reconoce pues su personería jurídica y la propiedad del territorio, sin embargo se los ha excluido de todo el ámbito de una agenda urbana, porque, como repito, tienen centros urbanos consolidados que no se está tomando en cuenta ni siquiera como centros poblados rurales. La inversión pública es en lo que se refiere a vivienda o mejora de espacios públicos, es muy deficiente. El Estado a lo mucho lo que llega es con la inversión en educación principalmente y, en segundo lugar, salud. Entonces, lo que nos hace pensar que en una asamblea constituyente debería ser pues una asamblea popular constituyente, como se ha mencionado hace un momento, en el cual también las comunidades nativas formen parte, tengan, por decirlo así, un porcentaje de participación o una cuota para que puedan representar sus verdaderos intereses y puedan aportar en esta agenda urbana que se podría proponer en una nueva constitución. Eso sería todo. Gracias. Gracias. En todo caso, ya para ir cerrando, lo que sí me gustaría es de que ya hagamos una ronda final de comentarios con los panelistas. Quizás en un minuto y medio, 2 minutos, así súper breve, hacer una conclusión sobre este tema del derecho a la ciudad y si cabe o no dentro de la Constitución. A ver, yo empiezo rápidamente contestando un par de preguntas, traté de ser muy breve y después paso a la conclusión que pides. En primer lugar, diré, Vladimir creo nos ha pedido un ejemplo de en qué el capitalismo ha fracasado como sistema. Bueno, nos ha llevado a la mayor crisis como especie que hemos tenido desde que caminamos en dos piernas. Nunca antes nuestra especie había estado al borde de la desaparición, más que por el desastre ecológico que ha generado el ciclo de acumulación capitalista. El ciclo de acumulación capitalista, su incesante necesidad de consumir recursos y de producir y vender y botar para seguir subsistiendo, porque esa es la naturaleza del capitalismo que está muy bien descrita desde Adam Smith,
desde Adam Smith hasta Marx. O sea, eso no hay mayor discusión en las dos escuelas, en la escuela neoclásica y en la escuela marxista económica. Esa es la naturaleza del capitalismo: consumir y destruir para seguir reproduciendo el capital. Y esto nos ha llevado a la crisis ecológica que estamos enfrentando hoy en día como planeta y que pone en riesgo a la especie. Ese es el ejemplo del fracaso del capitalismo como sistema, el más importante, creo yo, además de varios otros ejemplos. Ahora, el capitalismo es muy eficiente en ciertas cosas. Por ejemplo, producir vivienda para quienes pueden pagarla. No es eficiente para producir vivienda para quienes no pueden pagarla, como es evidente. No es eficiente para proveer agua y desagüe en las zonas que no lo tienen. Todas estas cosas las hace el Estado a través de mecanismos de redistribución, o las podría hacer el Estado por el mecanismo de redistribución. Entonces, el sistema económico y el crecimiento económico ha logrado muchas cosas en el Perú. Sin duda, el crecimiento económico es muy bueno. Nos ha permitido redistribuir riqueza. Lo que hay que hacer es aumentar esos procesos de redistribución y de democratización de la sociedad, no eliminar el proceso de crecimiento. Y sobre todo, hay que recordar, el crecimiento económico es sobre todo muy bueno para la economía. Los indicadores que has dado son todos indicadores económicos. La pobreza, que has dicho que se ha reducido de manera muy importante, es pobreza monetaria. No es pobreza por capacidades, no es pobreza por índice de nutrición, índice de desarrollo humano, es pobreza monetaria. Por lo tanto, claro, el crecimiento económico es bueno para la economía. El PBI, las exportaciones, todos son indicadores económicos. Obviamente, el crecimiento económico es bueno para la economía. Ahora, volviendo al tema central. ¿Qué cosa es el derecho a la ciudad si cabe en la Constitución? El derecho a la ciudad, creo yo, tiene que ser entendido como dos cosas, principalmente como el concepto original de Lefebvre y como una aspiración a transformar las reglas por las cuales se produce y reproduce el espacio urbano, y que dejen de ser las reglas de la mercancía para ser las reglas de la vida. Acordémonos que Lefebvre entró a la discusión sobre el derecho a la ciudad cuando dijo, no solamente pensemos en la transformación de la sociedad en las fábricas, sino también en los espacios de reproducción, en las casas, en los parques, en las escuelas. Eso es, devolver, salir de la lógica de la mercancía para entrar a la lógica de la vida. Y eso debe seguir siendo el derecho a la ciudad. ¿Eso cabe en la Constitución? No. Lo que cabe en la Constitución son esbozos, barnices, pequeños elementos del derecho a la ciudad. ¿Cuáles? Los que prioricemos como colectivo y que decidamos colectivamente cuáles deben estar, ¿no? Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, yo también creo que terminando agradeciendo esta charla, ha estado súper entretenida y además ha sido también de aprendizaje para mí. Y creo que regresando al tema de responsabilidades del Estado, entiéndase esto como socialismo, izquierda, no sé si necesariamente izquierda y comunismo son una sola cosa. Creo que muchas veces también vemos que incluso en los estados más reconocidos, pues más impulsadores del capitalismo, el neoliberalismo, lo que sucede en estos países como, por ejemplo, el Reino Unido, Francia, lo que es España, sí vemos que hay una presencia fuerte del Estado que ayuda hacia el bienestar, que se implementa y se hace visible claramente en estos momentos de crisis, ¿no? Todos pierden el trabajo en España, son formales, tienen un sueldo porque están protegidos por el Estado. Tienen acceso a una salud, a un movimiento de salud de primera. Incluso se ha llegado a ver discusiones de poner un tope en los precios de alquiler para proteger a la gente, y en lugares como más liberales, máximo caso Ámsterdam, todo el sistema holandés, no existe la propiedad privada, todo es del Estado. Tú tienes que postular para que el Estado te dé una casa, y entonces esa figura de la casa gratuita o no, no es gratuita, porque también existe un sistema de impuestos. En Europa se paga el 50% o más de los impuestos, pero ¿por qué? Porque tienes esta garantía de un Estado eficiente en el que todos esos otros servicios de derechos fundamentales de la Constitución, a la educación, a la salud, a la vivienda, a una vejez digna, están ahí. Entonces, no sé si negar esa presencia del Estado es más bien como ver las maneras en que fortalecer
la presencia del Estado y no hacia este Estado débil, ineficiente, que vela por los intereses propios, ya sean incluso de los partidos políticos, izquierda, derecha, no estoy hablando, creo, ahora en ese espectro, sino desde la clase política que vemos el día de hoy, en que realmente no se aprecia una preocupación de que los recursos del Estado del Perú, y creo que acá vengo con esta frase conocida del Perú es un pobre sentado en una banca de oro, no sabemos cómo utilizar o cómo promover esa redistribución de los recursos de una manera eficiente. Entonces, creo que más allá de las categorías izquierda, derecha, centro, comunismo, neoliberalismo, etcétera, lo que sí está puesto ahora totalmente, se ha hecho evidente es que el sistema en el que se está funcionando, operando, no es el adecuado ni de manera social ni de manera ambiental, como menciona Daniel. No sé si la respuesta es izquierda o derecha o empezar a hablar de una reestructuración que va más allá incluso de esa dicotomía o ese espectro, ¿no? Creo que tenemos que realmente revisitar cómo estamos viviendo como sociedad y cómo estamos afectando al medio ambiente, siendo este también un sujeto de derecho. Yo, aprovechando justo la intervención también de Vladimir, creo que justamente creo que es una buena muestra de que hay que entrar a ese debate político. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ese debate político. Creo que por ahí en algún comentario se decía deberíamos no meter la política a la arquitectura. Claro que hay que meter la política a la arquitectura. La arquitectura es diferente, es vista diferente de alguien que piensa en lo urbano, de alguien que piensa a alguien que piensa el edificio como un objeto. El derecho es neutral, tampoco es neutral. Está relacionado a una serie de conceptos cargados que tienen lo político detrás. Entonces, a esa conversación hay que entrar, ¿no? Y creo que por eso es valioso el comentario que hace Vladimir, porque esa conversación vamos a tener que tenerla en muchos espacios para ese diálogo de cualquier cambio que querramos hacer. Ahora, yo particularmente sí pienso que no solamente importa el crecimiento económico, importa la desigualdad, los indicadores de desigualdad. El sector privado no es solamente, digamos, un sector eficiente, sino que el sector privado también es Odebrecht, también es el club de la construcción, ¿no? Y también pienso que, por ejemplo, hablando de vivienda social o vivienda para los sectores socioeconómicos más bajos, tal vez prefiero a un Estado algo ineficiente que a una, digamos, empresa privada que simplemente es inexistente, ¿no? Que simplemente no produce vivienda social, ¿no? Entonces, pero bueno, pero ese es creo que el debate que tiene que estar en eso. Y sobre el tema del derecho a la ciudad, yo simplemente diría lo que hace un rato decía, que hay el tema con el derecho a la ciudad es que hay trabajo por hacer. Hay que darle alguna forma, hay que traerlo a nuestro contexto, traerlo no solo al contexto de Lima, traerlo al contexto de las ciudades de provincias, ¿no? Y darle un contenido que sepamos cuál es ese derecho a la ciudad detrás del cual nos vamos a poner al momento de ponernos a esa discusión política, ¿no? Y eso implica trabajar, pensar sobre el tema, aterrizarlo, ¿no? Y es, creo, eso lo que tenemos que hacer en espacios como este. Así que espero que en algo de eso haya servido esta conversación de hoy día. Bueno, yo creo que esta idea, ¿no?, que nos trae Vladimir de que el Estado es totalmente ineficiente es un cuento, ¿no? Es un cuento armado para que el capital no tenga quien lo controle, ¿no? Y es un cuento que han logrado que todo el mundo se lo crea y ahora es casi como un sentido común, ¿no? Es un cuento tanto como esa idea que hay ahora de que los municipios no pueden mantener los parques, ¿no? Y como no pueden mantener los parques, entonces hay que vender la mitad del parque para que con ese dinero podamos mantener la otra mitad, ¿no? Y entonces para vender el parque hay que ponerle un precio al espacio público, ¿no es cierto? Y hay que especular, ¿no? O es un cuento como el de la gentrificación, ¿no? Que criminaliza ciertas zonas, ¿no? Ciertos barrios de la ciudad para poder especular con los precios, ¿no? Bajar los precios, comprarlo, después, ¿no? Que vayan los artistas y subir el precio y al finalmente es todo un manejo económico, ¿no? Y bueno, Daniel ya ha dado un indicador, ¿no? De cómo se ha destruido el planeta con este cuento
y otro indicador te puedo dar que es clarísimo, que creo que es la rabia de la gente, ¿no? No veo que otro indicador mayor pueda haber de que este sistema no funciona, ¿no? Parece que no has visto lo que ha pasado en Chile, ¿no? O sea, Chile era supuestamente el ejemplo máximo, ¿no? Y todos los que defendían lo que defiende Vladimir decían que sí, el modelo chileno, y mira cómo ha estallado esa situación, y no sé cómo se podría ahora defender eso, ¿no? Pero bueno, como dice Andrés, está bien, ¿no?, entrar en el debate. Y bueno, ahí hay varios elementos, ¿no? A veces, claro, el capitalismo es también como una religión, ¿no? A veces discutir con quien ya tiene fe y cree en eso es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, por eso estamos acá para debatir, ¿no? Y bueno, para cerrar nomás, como he señalado un poco, creo que esto es un proceso, ¿no?, al que me parece bien apuntar, ¿no?, a estos cambios en la Constitución, pero creo que es un proceso, no creo que tenga que ser ya vamos a cambiar hacia lo loco, es un proceso al cual podemos apuntar, y creo que lo que podemos aportar en ese proceso es esta lucha, ¿no?, por cambiar los sentidos comunes, ¿no?, desde nuestra posición como ciudadanos, como arquitectos, como urbanistas, en el rol que nos toque tener, ¿no?, para aportar. Gracias. Bueno, al parecer este debate en realidad tiene como para muchísimo más, pero también por tiempo. Sí, me gustaría hacer un comentario. Ahorita en realidad ya vamos a cerrar la conversación. Lo que sí, lo que les queremos comentar también es de que, primero, este conversatorio no busca dar la respuesta absoluta a la interrogante planteada, ya que en realidad este debate es muy amplio, pero lo que hemos logrado ahora es justamente empezar la discusión, y hemos demostrado la necesidad de que esta discusión tiene que ser interdisciplinaria para poder contemplar diferentes posturas y establecerlas luego en un tipo de reforma o en un replanteo de constitución, ¿no? En realidad hay mucho todavía por conversar. Sabemos de que hay varias posturas encontradas en el chat, inclusive también en algunos de ustedes que quisieran participar. Y por ello, en realidad, también los invitamos a los próximos dos conversatorios, porque el siguiente conversatorio del martes 1 de diciembre va a tocar únicamente el tema de vivienda y la propiedad. Nos vamos a enfocar principalmente en eso, el conversatorio del martes, y el día viernes 4 de diciembre vamos a hablar sobre el rediseño de la gobernanza para la mejora de las ciudades. Entonces, los invitamos a estos dos conversatorios que se van a enfocarse principalmente en estos temas que les he mencionado, y con ello agradecemos también al Centro Federado de Arquitectura y Urbanismo y al Grupo de Investigación de Urbanismo, Gobernanza y Vivienda Social, CONUR, por la organización de estos conversatorios. Muchas gracias a los panelistas y a todas las personas que han intervenido con sus aportes. Ha sido una reunión muy fructífera, en verdad, hemos aprendido todos. Y esperamos que estos debates luego se repliquen y puedan extenderse y luego manifestarse en alguna reforma que nos beneficie a todos para poder contribuir con nuestras propias ciudades. Así que muchas gracias y hasta el martes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.